Las condiciones para la aplicación de este régimen son: uno, que se trata de mercancías idénticas por su especie, calidad y características técnicas a las adquiridas en el mercado interno y hayan sido utilizadas en la producción o elaboración del bien exportado. Dos, que se trate del fabricante o productor de los bienes exportados previamente. Y tres, que el fabricante o productor haya exportado durante el año anterior mercancías por valor FOB superior o igual a $5,000 de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en moneda nacional. Artículo 278, pago de impuestos por diferencias. Si lo importado supera lo concedido en franquicia, se pagarán los impuestos correspondientes por la diferencia. Artículo 279, plazo. El plazo para solicitar la aplicación al régimen de reposición de franquicia arancelaria será de un año contado a partir de la fecha en que se efectuó la exportación. Sesión segunda del régimen de drawback o reintegro. Artículo 280, drawback o reintegro. El drawback o reintegro es el régimen aduanero que permite en el momento de la exportación de mercancía obtener la restitución total o parcial de los derechos y los impuestos a la importación que hayan gravado, ya sea las mercancías mencionadas o los productos contenidos en las mercancías exportadas o consumidas durante su producción. Párrafo 1. La devolución solo podrá realizarse por la vía de crédito tributario a aplicarse a futuras importaciones. Párrafo 2. Mediante reglamento se dispondrá los requisitos para aplicar a este régimen. Artículo 281. Mercancías que puedan aplicar el drawback o reintegro se puede aplicar a los siguientes tipos de mercancías. 1. La sometida a un proceso de transformación o elaboración. 2. Insumos que forman parte del bien final. 3. Los envases o acondicionamiento para la venta. Y 4. Las partes con el objeto de ser sometidas a un proceso de ensamble. Artículo 282. Exclusiones. El drawback o reintegro no es admisible en los siguientes casos. 1. Cuando la importación de insumos, materias primas, envases y condicionamientos se hubiese realizado bajo algún otro régimen aduanero especial, suspensivo, liberatorio o compensatorio del pago de impuestos en proporción o en su totalidad. En caso de que los mencionados bienes incorporados, transformados o utilizados en el proceso productivo de los bienes que se exportan cambiarán de régimen especial a consumo. Inmediatamente se otorga el derecho para que el exportador pueda solicitar la respectiva devolución. Y dos, no son objeto de devolución las tasas por servicios aduaneros o por cualquier otro servicio en general. Artículo 283, plazo. El plazo para solicitar la aplicación del régimen de drawback o reintegro será de un año, contado a partir de la fecha en que se efectuó la exportación. Capítulo 5 de los regímenes liberatorios de derecho, sesión primera de las zonas francas. Artículo 284, régimen de zonas francas. Es el régimen en el cual las mercancías introducidas en una parte del territorio se consideran como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los derechos y los impuestos a la importación. Artículo 285, límite geográfico. Los límites del área geográfica en que esté ubicada una empresa de zona franca deben estar claramente determinados, de tal forma que la entrada y salida de personas, vehículos, unidades de transporte o mercancía deban realizarse necesariamente por los puestos o lugares designados al control aduanero. Párrafo. Los horarios de operación serán los establecidos por el servicio de aduanas, sin perjuicio de que se autoricen operaciones fuera de las horas hábiles de servicio. Artículo 286, control aduanero. La autoridad aduanera ejercerá, entre otros, los siguientes controles. 1. Vigilancia permanente o temporal en los límites y vías de acceso. 2. Comprobación del uso y destino de las mercancías según el fin para el cual fueron ingresadas al régimen. Y 3. Inspección de las empresas y mercancías beneficiadas mediante el uso de metodología de análisis de riesgo. Párrafo 1. Aquellas empresas de zona franca que por la naturaleza de sus operaciones no requieran de control y vigilancia aduanera permanente podrán acogerse a un sistema de control de inventario según lo establezca esta ley. Párrafo 2. Las empresas de zona franca deberán probar dentro del plazo de prescripción que señala esta ley que las mercancías ingresadas a dicho régimen fueron exportadas o en su defecto fueron nacionalizadas previo pago de los impuestos y demás obligaciones aduaneras que correspondan. Artículo 287. Documentación y procedimientos aplicables.
corresponderá a la Dirección General de Aduanas dictar las normas relativas a la documentación y procedimiento administrativo aplicables al ingreso y salida de las mercancías. Sección segunda, de la tienda libre de impuestos o zona franca comercial, artículo 288. Tienda libre de impuestos, zona franca comercial. Tienda libre de impuestos es el establecimiento instalado en zona primaria de puerto o aeropuerto, habilitado por la Dirección General de Aduanas para la comercialización de mercancía extranjera y nacional, con excepción de tributo aduanero. Artículo 89. Liberación de impuestos y derechos. El ingreso de mercancías a tiendas de zona franca comercial estará exento del pago de derechos e impuestos aduaneros, observando lo dispuesto en esta ley, su legislación especial y las normas reglamentarias. Capítulo sexto de las operaciones aduaneras, sección primera del tránsito internacional. Artículo 290. Tránsito internacional. Se entiende por tránsito internacional el paso de mercancías extranjeras a través del país cuando forma parte de un trayecto que se inicia y termina en el extranjero. Párrafo primero. El tránsito internacional no estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas relativos al tránsito, con excepción de las tasas por transporte y de las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los servicios prestados. Párrafo segundo. Al año después de la llegada al territorio aduanero de la mercancía, se concederá un plazo adicional de 15 días para su reembarque, si ésta no hubieran sido reembarcadas o sometida a otra destinación aduanera, se considerarán abandonados y se procederá a su venta en publicación subasta, a su venta en pública subasta. Artículo 291. Nacionalización de mercancías en tránsito. Las mercancías en tránsito internacional pueden ser nacionalizadas en el país cuando lo solicite el interesado, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios para su destinación aduanera. Artículo 92. Presentación de la mercancía en tránsito. Toda mercancía en tránsito que toque puerto dominicano debe venir manifestada como tal desde el puerto de embarque. Párrafo primero. En caso de no venir así manifestada, deberá solicitarse a la aduana del puerto de ingreso dentro de 10 días siguientes a la presentación del manifiesto la corrección del mismo, entregando copia de conocimiento de embarque en el que conste el destino final de la mercancía. Párrafo segundo. Podrán presentar las mercancías en tránsito internacional los agentes de transporte que actúen como representantes del transportista y los agentes consolidadores de carga que se encuentre debidamente registrado ante el Servicio de Aduanas. Artículo 293. Reconocimiento de las mercancías. Las mercancías en tránsito internacional solo serán objetos de reconocimiento por análisis de riesgo u otro medio debidamente justificado sobre base legal. Artículo 294. Estado, seguridad y ruta de mercancías. La autoridad aduanera competente, según el caso, verificará la identificación, estado y seguridad de las unidades y medios de transporte de mercancías y su dispositivo de seguridad, el desarrollo del tránsito por las rutas aduaneras y el cumplimiento por las formalidades exigidas en la ley, su reglamento y disposiciones administrativas. Sección segunda del tránsito interno. Artículo 295. Tránsito interno. Se entiende por tránsito interno la operación aduanera por la cual las mercancías extranjeras que se encuentren sometidas al control de la aduana son transportadas de una aduana de partida a otra de destino dentro del mismo territorio aduanero para someterla a la destinación aduanera correspondiente. Artículo 296. Garantía. La Dirección General de Aduanas determinará mediante análisis de riesgo los casos en que se exigirá el depósito de garantía global o por operación realizada al transportista, agente naviero u otro, operador de depósito o centro de operaciones logísticas que formule la solicitud a la Administración de Aduanas como responsable para el traslado de la mercancía desde una aduana de partida o de llegada a una de destino dentro del territorio nacional, salvo que se trate de mercancías de una empresa que opere bajo el régimen de zonas francas y las empresas acogidas al régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Párrafo 1. Cuando la garantía sea global y las mercancías no lleguen a su destino en la forma y tiempo previsto, el monto de los derechos e impuestos que eventualmente deban pagar se reducirá de la misma en adición de las sanciones que hubiere lugar. Párrafo segundo. En caso de que la garantía sea para cubrir una operación de tránsito
y las mercancías no lleguen al destino previsto en la solicitud que formuló el transportista o gestor de depósito o centro de operaciones logísticas. Esta se ejecutará en favor de la Dirección General de Aduanas por el monto de los derechos e impuestos a que estén sujetas las mercancías. Sesión tercera del transbordo y el cabotaje. Artículo 297, transbordo. El transbordo es la operación aduanera que consiste en el traslado de mercancías bajo el control de una misma aduana desde un medio de transporte a otro o al mismo en distinto viaje, incluida su descarga a tierra con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino. Artículo 298, cabotaje. El cabotaje es la operación aduanera que consiste en el tráfico que se hace directamente por mar o río entre los puertos del país, aunque sea por fuera de las aguas territoriales, bajo control de la aduana. Artículo 299, vigilancia. Los administradores de la aduana, justamente con la Armada de la República Dominicana, tendrán la vigilancia inmediata del cabotaje en sus respectivas jurisdicciones y tomarán todas las medidas necesarias para impedir el contrabando. Artículo 300, información requerida. El transportista o representante del medio de transporte destinado al cabotaje presentará a la administración de aduana correspondiente antes del embarque de las mercancías un manifiesto con información referente a la nave, clase y descripción de la mercancía que conduce, puerto de destino y nombre del remitente y del destinatario, siendo obligación de ellos hacer cualquier corrección o adición que fuere necesaria antes de la salida de la nave. Sesión cuarto de las operaciones logísticas. Artículo 301, centro logístico. Los centros logísticos, las empresas operadoras de centro logístico y las empresas operadoras logísticas podrán operar bajo el régimen fiscal ordinario o bajo régimen de zonas francas y serán habilitados mediante licencia emitida por la DGA, Dirección General de Aduanas, por un periodo de 15 años renovable conforme a los reglamentos establecidos. Artículo 8 de los tratamientos aduaneros especiales. Artículo 302, tratamientos aduaneros especiales. Constituyen tratamientos aduaneros especiales los siguientes: 1. Envío postales. 2. Despacho expreso de envíos. 3. Envíos urgentes. 4. Tráfico fronterizo. 5. Equipos de viajeros. Y 6. Envíos sin carácter comercial. Capítulo 1 de los envíos postales. Artículo 303. Envíos postales. Se entenderá por envío postales lo de correspondencia y paquetes postales designados como tales en el convenio de la Unión Postal Universal y sus actas, cuando sea transportado por o para servicios postales. Artículo 304. Normativa aplicable. La importación y exportación por vía postal de mercancías sujetas al pago de derechos se hará conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, en todo lo que no sea contrario al Convenio Postal Universal u otras convenciones internacionales de correo que el país haya suscrito. Artículo 305, recepción y almacenaje. Corresponderá al servicio postal recibir las valías con encomiendas u otros objetos postales procedentes de otros países o de regiones del país sometidas a régimen aduaneros, almacenarlos y mantenerlos en su poder hasta su levante. Asimismo, le corresponderá recibir de los remitentes las encomiendas y otros objetos postales que contengan mercancías destinadas al extranjero o a una región del país. Artículo 306, responsabilidad. Las autoridades de correo serán responsables de la recepción o envío, conducción y almacenaje de las encomiendas postales sujetas al pago de tributos y de su presentación ante el servicio aduanero, las que no podrán ser entregadas a sus destinatarios sin previa autorización de este. Párrafo. Las autoridades de correos asumirán las consecuencias tributarias producto de cualquier daño, pérdida o sustracción del contenido de los envíos. Artículo 307. Presentación de mercancías a la aduana. El servicio postal pondrá a disposición de la administración aduanera respectiva para los efectos de su verificación las mercancías llegadas al país por vía postal y aquellas que se exportan por esa misma vía. Artículo 308. Funciones de aduana. Los funcionarios de aduana supervisarán la apertura de las valijas de correos realizada por parte del personal del servicio postal,
así como la distribución de las correspondencias procedentes del exterior y aquellos bultos que contengan o se suponga que contengan objetos sujetos a pagos de derechos impuestos e impuestos o artículos cuya importación esté prohibida. Artículo 309, procedimiento simplificado de despacho. En los envíos postales, el despacho se podrá efectuar mediante un procedimiento simplificado de declaración que deberá establecerse en el reglamento de aplicación de esta ley. Capítulo segundo del despacho expreso de envío. Artículo 310, despacho expreso de envío. Se entenderá por despacho expreso de envíos el procedimiento aduanero o especial que faculta a las empresas de servicios de entrega rápida a actuar simultáneamente como transportistas, consolidadores y desconsolidadores de bultos, encomiendas, correspondencia y documentos, como consignatarios directos de los envíos expresos transportados a efecto de tramitar directamente su despacho hasta el destinatario final. Artículo 311. Envío de entrega rápida. Se entenderán por envío de entrega rápida los documentos, materiales, impresos, paquetes u otra mercancía de todo tipo, tamaño, peso y valor que requieran de traslado urgente y disposición inmediata por parte del destinatario, transportada por empresas autorizadas de servicio de entrega rápida y consignada a personas jurídicas que prestan servicios de envíos de entrega rápida y que emiten el manifiesto de carga expresa a su nombre. Artículo 312. Formalidades para operar. Las empresas de servicios de envío de entrega rápida para acceder al procedimiento de despacho expreso de envío deberán estar previamente autorizadas y registradas por las autoridades aduaneras. Para estos fines deben cumplir con los requisitos que se detallan en el reglamento de esta ley. Artículo 313. Categorización de los envíos. Las mercancías susceptibles de ser atendidas por el servicio de aduanas en el procedimiento de despacho expreso de envíos se clasificarán por categoría según el valor de aduana de los envíos que se transporten. Artículo 314. Manifiesto de carga expresa o manifiesto courier. Las empresas de servicio de entrega rápida serán responsables de presentar previo a la llegada del medio de transporte a la aduana de ingreso el manifiesto de carga expresa en el que las mercancías serán organizadas por categorías conforme a los requisitos y formalidades establecidos en el reglamento. Artículo 315. Clasificación arancelaria. La empresa de servicio de entrega rápida deberá realizar en el manifiesto de carga expresa la clasificación de los envíos en base al valor de aduana en aduanas declarado por el remitente y podrá consignar el código arancelario de 6 dígitos del envío, de acuerdo con la estructura arancelaria vigente y en base a la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía, SA. Artículo 316. Valor aduanero. En la guía aérea de envíos de entrega rápida de la empresa de servicio de entrega rápida, el embarcador o consignante deberá declarar el contenido y valor de aduanas del envío, los cuales pueden ser aceptados por la aduana para efecto de comprobar la correcta categoría donde fuera relevante y para el cálculo o exención de derechos de impuesto. Párrafo. En caso de no admitirse o no existir la factura, se aplicarán las disposiciones del reglamento sobre valoración de las mercancías. Artículo 317. Responsabilidades. Las empresas de servicios de entrega rápida legalmente reconocidas por la Dirección General de Aduanas tienen la responsabilidad de cumplir con las formalidades, datos y procesos que se requieran para el despacho expreso de envío que señale esta ley y su reglamento. Párrafo. Las empresas de servicios de entrega rápida legalmente reconocidas por la Dirección General de Aduanas estarán habilitadas para representar a terceros destinatarios finales, siendo responsables de toda acción u omisión dolosa o culposa que lesione o pueda lesionar los intereses del fisco. Artículo tercero de los envíos urgentes. Artículo 318, envíos urgentes. Se entenderá por envío urgente las mercancías que en razón de su naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada deban ser despachadas rápida y preferentemente. Artículo 319, mercancía de envíos urgentes. Se considerarán envíos urgentes los siguientes. 1. Envío de socorro, mercancías incluyendo vehículos u otros medios de transporte, alimentos, medicamentos, vestimenta,
mantas, carpas, casas prefabricadas, material de purificación o de almacenamiento de agua u otra mercancía de primera necesidad enviada para ayudar a víctimas de catástrofe y todo equipamiento, vehículos y otros medios de transportes, animales especialmente entrenados para fines específicos, provisiones, víveres, efectos personales u otra mercancía para el personal del socorro o a fin que puedan llevar a cabo sus tareas y para apoyarlos mientras vivan y trabajen en el territorio de la catástrofe en el transcurso de su misión. Las mercancías comprendidas en los envíos de socorro se despacharán mediante procedimientos simplificados y expeditos. Y dos, las mercancías de uso inmediato o indispensable para una persona o centro hospitalario. Párrafo. La Dirección General de Aduana deberá someter la declaración a los trámites mínimos indispensables para asegurar la mercancía, la seguridad nacional y el interés fiscal. Capítulo cuarto del equipaje de viajeros. Artículo 320. El equipaje de viajeros. Equipaje de viajeros son a todos aquellos artículos nuevos o usados que razonablemente necesite el viajero para su uso personal durante su viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este viaje, con exclusión de las mercancías importadas o exportadas con fines comerciales. Párrafo. No se considerarán parte del equipaje del viajero los enseres del hogar. Artículo 321, declaración a la aduana. Todo viajero que arribe al país por cualquier medio deberá efectuar una declaración en el formulario que para el efecto emita la autoridad aduanera. Párrafo. Cuando se trate de un grupo familiar, se podrá realizar una sola declaración por familia. Artículo 322, ingreso del equipaje. El equipaje podrá ingresar, uno, acompañado cuando ingrese junto con el viajero, y dos, no acompañado cuando ingrese hasta 3 meses posteriores al arribo del viajero. Artículo 323, excepción de impuestos. Toda persona que arribe a los puertos, aeropuertos o pasos fronterizos habilitados podrá introducir al país su equipaje con excepción de derechos e impuestos. Artículo 324, excepción de otras mercancías. Desde el 1 de diciembre de cada año y hasta el día 7 del mes de enero se permitirá la importación libre del pago de tributos de regalos por valor de dinero de hasta un monto razonable a ser determinado por la Dirección General de Aduanas cada año para todos aquellos ciudadanos dominicanos que tengan un mínimo de 6 meses consecutivos sin haber ingresado al país. Párrafo. Se exceptúan de la exención prevista en este artículo los vehículos de motor, las armas de fuego y aquellas mercancías consideradas materia prima industrial o insumos del sector industrial o agrícola, incluyendo combustible y sus derivados. Muchas gracias, señor Líder. El 324. 325, aprovisionamiento de a bordo y suministros. Se considerarán aprovisionamiento de a bordo y suministros, 1, la mercancía destinada a ser consumida por los pasajeros y los miembros de la tripulación a bordo de las embarcaciones o aviones que sean vendidas o no. 2, las mercancías necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las embarcaciones o aviones, inclusive los combustibles, carburantes, lubricantes, repuestos. Y 3, las grúas, chasis, montacargas, cabezotes, generadores eléctricos de contenedores, refrigeradores, equipos de ayuda a la navegación y los que sean utilizados como soporte a las operaciones marítimas y portuarias. Artículo 326, exención. Las mercancías importadas o exportadas bajo la modalidad de exención estarán exentas del tributo aduanero en las cantidades que la autoridad aduanera considere razonable, según la dimensión del medio de transporte, el número de pasajeros y de miembros de la tripulación, de la duración del trayecto del vuelo y según la cantidad de provisiones que ya se encuentren a bordo y
o la duración de la estadía de la nave en el territorio aduanero. Párrafo 1. La aduana deberá autorizar la emisión de provisiones para el consumo a los miembros de la tripulación mientras esté efectuando reparaciones a la embarcación en dique seco o un astillero naval, a condición de que la permanencia de la embarcación en el dique seco o en el astillero naval sea de una duración considerable razonable. Párrafo 2. La aduana únicamente exigirá que las provisiones que se encuentren a bordo de una embarcación o de un avión sean retiradas de los mismos a fin de ser almacenadas en otra parte durante la estadía de estos medios de transporte en el territorio aduanero cuando estos estén en reparación. Título 9 del régimen sancionador, delitos aduaneros, faltas tributarias aduaneras y faltas aduaneras. Capítulo 1 de los ilícitos aduaneros. Artículo 327, ilícitos aduaneros. Constituyen ilícitos aduaneros las acciones u omisiones que afecten el control sobre las importaciones y exportaciones de mercancías y cualquier otro bien jurídico protegido a favor de la Dirección General de Aduanas, tipificado en la presente ley o en cualquier otra legislación especial. Artículo 328, circunstancias agravantes. Constituyen agravantes de ilícitos aduaneros cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. La reincidencia cuando el autor hubiera sido sancionado por resolución administrativa o judicialmente en firme por la comisión de un ilícito aduanero del mismo tipo en un periodo de 5 años. 2. La obstrucción del ejercicio de la acción de control, investigación o fiscalización de la autoridad aduanera. 3. La insolvencia fraudulenta cuando intencionalmente se provoca o agrava la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras. 4. Cuando el ilícito se cometa utilizando violencia. 5. El empleo de armas explosivos. 6. La participación de varias personas. 7. El uso de bienes del Estado para cometer el ilícito. 8. El tráfico internacional ilegal de bienes que formen parte del matrimonio histórico, cultural, turístico, biológico, arqueológico, tecnológico, patente y científico de la nación, así como otros bienes cuya preservación esté regulada por disposiciones legales especiales. 9. El empleo de personas inimputables o interpósitas. 10. La participación en el ilícito aduanero de servidores públicos, auxiliares de la función pública aduanera o de operadores aduaneros. Y 11. La comisión de actos que pongan en peligro la salud pública o la seguridad nacional. Artículo 329. Incremento de la multa. Las agravantes referidas a los numerales del 2 al 11 del artículo 328 determinarán que la multa a imponer sea incrementada en un 30% adicional por cada una de ellas, hasta un tope que no excede el 100% de la deuda total. Artículo 330. Ajuste por inflación. Todos los indicadores en pesos dominicanos a que se refieren los ilícitos aduaneros, sus umbrales y sus sanciones serán ajustados por inflación conforme al índice de precio al consumidor que publique el Banco Central anualmente. Capítulo 2 de los delitos aduaneros, sección 1, los delitos públicos de múltiples víctimas. Artículos 331, delitos públicos de múltiples víctimas. Los delitos aduaneros son considerados como delitos públicos de múltiples víctimas. Artículo 332. 2. Investigación y juzgamiento de los delitos aduaneros. La investigación y juzgamiento de los delitos aduaneros se rigen por las disposiciones de esta ley, por el Código Procesal Penal y el Código Penal en su parte general. Artículo 333. Clasificación de los delitos aduaneros. Los delitos aduaneros se clasifican en 1. Contrabando. 2. Defraudación aduanera. 3. Sustracción de prenda aduanera. 4. Falsificación de documentos. 5. Falsedad aduanera. 6. Cohecho. 7. Usurpación de funciones. 8. Asociación delictiva aduanera. 7. Tráfico de influencias. Y 10. El soborno. Sección 2 de la defraudación aduanera, artículo 334, defraudación aduanera. Comete delito de defraudación aduanera a la persona que mediante acción u omisión, valiose de actos impropios, astucia, engaño, simulación de hechos falsos, ocultamiento de hechos reales, utilizados para obtener un beneficio patrimonial o personal para sí o un tercero, eluda o evada total o parcialmente el pago de los impuestos o afecte el control aduanero. En adición a esto, comete delito de defraudación aduanera a la persona que realice una descripción falsa de las declaraciones de mercancías cuyo contenido sea redactado por cualquier medio. 2. Realiza una operación aduanera declarando en cantidad, calidad, valor, peso, volumen, antigüedad o origen diferente a la mercancía objeto del despacho aduanero. 3. Induzca error a la administración aduanera de los cuales resulte un pago incorrecto de los tributos de importación. 4. Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o concesión de exenciones o exoneraciones. 5. Realice declaraciones de mercancías sustentando en documentos falsos o falsifique cualquier documento exigible para la destinación aduanera correspondiente o de cualquier otra operación en la aduana independientemente que causara o no un perjuicio fiscal. Y 6. Declarar, manifestar o asentar en libros de contabilidad, balances, manifiestos u otros documentos necesarios para los fines de control aduanero o la determinación de la obligación tributaria aduanera, cifras, hechos o datos falsos y omitir situaciones o circunstancias que determinen una disminución o supresión total de la presentación, de la prestación o el monto de tributo aduanero objeto de la obligación tributaria. Artículo 335. Sanciones. La defraudación aduanera será sancionada con una multa equivalente a cinco veces del valor de los impuestos dejados de pagar más un interés indemnizatorio de un 2% mensual. Párrafo 1. En caso de que el monto de lo evadido supere la cantidad de 2 millones de pesos dominicanos que constituya mercancía prohibida, restringida, controladas, falsificadas, adulteradas o productos regulados vinculados a comercio ilícito, delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva o que atenten contra la seguridad nacional, la defensa de la salud o el medio
o el medio ambiente, se castigará además con prisión concilia de 3 a 6 años y multa igual a 5 veces del valor de los impuestos dejados de pagar. Cuando la defraudación aduanera no produzca una merma en los derechos e impuestos, se aplicará una multa igual a 3 veces el valor en aduanas de las mercancías objeto del delito y prisión de 3 a 6 años. Párrafo 2. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial. Artículo 336, sanción al servidor público. A los efectos del artículo 335, será sancionado de igual forma el funcionario público en la autoridad aduanera, quien por acción o inobservancia, sea dolosa o intencional, permita de manera directa e indirecta, favorezca, colabore, facilite, sugiera, en cualquiera de sus formas posibles, el incumplimiento de una determinada obligación tributaria aduanera o que induzca a la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo en lo relativo a la importación o exportación de determinadas mercancías, evadiendo los controles aduaneros de rigor. Artículo 337, tentativa. La tentativa del delito de defraudación aduanera será castigada con las penas y sanciones previstas para la consumación del ilícito mismo. Sección 3 de contrabando. Artículo 338, contrabando. Se considera contrabando y es reo de dicho delito que introduzca, extraiga del territorio nacional cualquier clase de mercancía, valores o cualquier otro activo, sin importar su origen o procedencia, eludiendo el control de la autoridad aduanera. A su vez, será sancionado quien transporte, venda, almacene, adquiera, done, oculte, use, sustraiga, distraiga, dé o reciba en depósito, destruya o transforme cualquier mercancía, valores o cualquier otro activo, sin importar clase, origen o procedencia, siempre y cuando se compruebe que las mismas no han cumplido con el control aduanero. Párrafo. Además, será reo de contrabando la persona nacional o extranjera que al ingresar o salir del territorio nacional por vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero, títulos, valores al portador o que envíe lo mismo por correo público o privado cuyo monto exceda la cantidad de $10,000 en moneda de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente a la moneda nacional u otra forma moneda extranjera y no lo declare o declare falsamente su cantidad en la forma establecida por la autoridad aduanera en los formularios correspondientes. Artículo 339, la tentativa. La tentativa del delito de contrabando será castigada como el hecho mismo, según las disposiciones que más adelante se transcriben. Artículo 340, entrega de mercancías de forma ilícita. A los fines de esta ley, la autoridad aduanera podrá conseguir la conformación de un ilícito de contrabando de mercancías a toda persona que entregue mercancías que se encontraren en un depósito aduanero de cualquier estacionamiento transitorio de zonas portuarias primarias, sin la justificación o aval de la autoridad aduanera. Párrafo. A su vez, es reo de este delito toda persona que por cualquier medio o método sustituya mercancías de las unidades de transporte. Artículo 341, contrabando de mercancías. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 338, 339 y 340, será considerado contrabando de mercancías los siguientes hechos o conductas. Realizar transbordo o descarga de mercancías dentro del territorio aduanero sin autorización previa de la administración aduanera, salvo fuerza mayor comunicada en el día de la administración de aduana más próxima. 2. El transportista de la mercancía que descarga o entregue mercancía en su lugar distinto a la aduana de destino sin autorización previa de la administración aduanera correspondiente. 3. El que retire o permite retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la declaración de mercancías que ampara el régimen aduanero al que deberían estar sometidas. 4. El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. 5. La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 6. El desvío de un medio de transporte que conduzca a mercancías sometidas a tránsito aduanero, salvo en casos de fuerza mayor debidamente comprobado. 7. Cuando se consuman, dispongan o se distraigan mercancías exoneradas sometidas a tránsito, transbordo, reembarque o a un régimen suspensivo liberatorio sin haber cumplido el requisito establecido en la ley. Y 8. Cuando se comercialicen especies náufragas sin haber cumplido con los requisitos establecidos en esta ley. Párrafo. El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén grabadas con el pago de tributos aduaneros. Artículo 342, circunstancias agravantes. Sin perjuicio del anterior, el delito de contrabando podrá agravarse cuando el autor de estos hechos se ve envuelto en los siguientes supuestos. 1. Cuando el autor o sus cómplices, mediante el empleo de actos violentos o de intimidación, perpetren o faciliten el delito o eviten su descubrimiento frente a las autoridades competentes. 2. Cuando los autores o cómplices utilicen medio de transporte modificado su estructura y componentes con la finalidad de transportar mercancías eludiendo el control aduanero de rigor. 3. Cuando el autor del delito de contrabando se haga acompañar de 2 o más personas para la comisión del ilícito formal, habrá aplicación a las disposiciones de este artículo cuando se compruebe que un agente de aduana legalmente autorizado haya ejercido sus funciones para facilitar la conformación de acciones vinculadas al contrabando de mercancías. 4. Cuando el autor o cómplice del delito de contrabando haga constar en los documentos referentes al despacho de toda mercancía envuelta en el ilícito, personas naturales o jurídicas inexistentes con domicilio desconocido. 5. Cuando sea comprobado que en el delito de contrabando de mercancías han participado empleados públicos de la autoridad aduanera, ya sea en su calidad de autores, cómplices, entre otros, en cuya actuación se compruebe fehacientemente un abuso de poder por parte del empleado aduanero. 6. Cuando se compruebe que los autores han participado en el financiamiento por cuenta propia o ajena para la conformación del delito de contrabando de mercancías y sus derivados. 8.
No, perdón, 7. Cuando la autora ha incurrido en el delito de soborno y se chantaje a la autoridad aduanera actuante. 8. Cuando se trate de mercancías prohibidas, restringidas, falsificadas o adulteradas o productos regulados vinculados a comercio ilícito, delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva o que atenten contra la seguridad nacional, la defensa, la salud o el medio ambiente. Y 9. Cuando el delito de contrabando de mercancías sobrepase la cantidad de evasión en un monto de 5 millones de pesos. Artículo 343. Penas. La pena por delito de contrabando, así como el delito de entrega de mercancía de forma ilícita, será de 3 a 5 años de prisión, más una multa igual a 5 veces el valor de la mercancía objeto del ilícito de contrabando. Párrafo. Cuando concurran 2 o más de las circunstancias agravantes previstas en esta ley, la pena será de 3 a 10 años de prisión. Sección 4. De otros delitos aduaneros. Artículo 344. Usurpación de funciones. Comete delito de usurpación de funciones aduaneras quien ejerza atribuciones de servidor público aduanero, de auxiliar de la función pública aduanera o de operador aduanero sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes. Párrafo. Este delito será sancionado con privación de libertad de 2 a 3 años. Artículo 345. Sustracción de prenda aduanera. Comete delito de sustracción de prenda aduanera el que, mediante cualquier medio, sustraiga o se apodere legítimamente de mercancía que constituye prenda aduanera. Párrafo 1. Este delito será sancionado con privación de libertad de 3 a 5 años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios y la restitución de la mercancía o su equivalente a favor del consignante, consignatario, propietario de las mismas, incluyendo el pago de los tributos aduaneros. En el caso de los depósitos aduaneros o depósitos habilitados, el resarcimiento tributario se sujetará a los términos de los respectivos contratos de concesión o administración. Párrafo 2. Cuando concurran 2 o más de las circunstancias agravantes previstas en esta ley, la pena será de 3 a 10 años de prisión. Artículo 346. Falsificación de documentos. Comete delito de falsificación de documentos el que falsifique o altere documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros u otros documentos requeridos para el despacho de cualquier trámite u operación aduanera conforme a la naturaleza de la mercancía. Este delito será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Párrafo. El delito de falsificación de documentos será sancionado con una multa equivalente a 5 veces el valor de los impuestos dejado de pagar, más un interés indemnizatorio de un 2% mensual cuando el monto de lo evadido no supere la cantidad de 2 millones de pesos dominicanos y que no constituya una mercancía restringida, protegida, prohibida o productos regulados vinculados al comercio ilícito, delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva que atenten contra la seguridad nacional, la defensa, la salud, el medio ambiente. Cuando la falsificación de documentos no produzca una merma en los derechos impuestos, se aplicará una multa igual a 3 veces el valor en aduana de las mercancías. Artículo 347, asociación delictiva aduanera. Cometen delito de asociación delictiva aduanera a los servidores públicos aduaneros y los operadores aduaneros que participen en forma asociada en la comisión de los delitos aduaneros tipificados en la presente ley. Este delito será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Párrafo 1. La asociación delictiva aduanera es un agravante de la pena independientemente de lo previsto para el concurso real de las infracciones. Párrafo 2. La responsabilidad penal de un miembro de la asociación delictiva aduanera podrá atenuarse o eximirse según el grado de su colaboración si antes de materializarse el delito revela la existencia del acuerdo para delinquir y la identidad de sus integrantes o colabora para obtener pruebas sobre el delito. Artículo 348. Delito de falsedad aduanera. Comete delito de falsedad aduanera el servidor público que posibilite y facilite a tercero la importación o exportación de mercancías que estén prohibidas por ley expresa o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador o sobre la calidad, cantidad, precio, origen, monto de flete, preferencia arancelaria, código arancelario, restricciones cuantitativas, embarque o destino de la mercancía o cualquier otro hecho que genere una merma en los tributos. Este delito será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Artículo 349, delito de cohecho. Comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un servidor público aduanero con el fin de que contribuyan a la comisión del ilícito aduanero. Párrafo 1. El cohecho pasivo se produce con la aceptación del servidor público aduanero y el incumplimiento de sus funciones a fin de facilitar la comisión del ilícito aduanero. Párrafo 2. Este delito será sancionado con la pena de 3 a 10 años de prisión y condenado uno a multa del duplo de las recompensas percibidas, solicitadas o prometidas. Artículo 350. Tráfico de influencias. Comete tráfico de influencias en la actividad aduanera cuando un servidor público aprovecha su jurisdicción, competencia y cargo para contribuir, facilitar o influir en la comisión de los delitos descritos anteriormente a cambio de una contraprestación monetaria o de un beneficio vinculado al acto antijurídico. Párrafo. Este delito será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años sin perjuicio de la sanción administrativa que dirá lugar. Artículo 351. Delito de concusión. El delito de concusión se tipificará y sancionará de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente. Capítulo 3. De las faltas. Sección 1. La clasificación de las faltas. Artículo 352. Clasificación de las faltas. Las faltas se clasifican en falta tributaria aduanera y faltas aduaneras. Artículo 353. Falta tributaria aduanera.
constituyen faltas tributarias aduaneras, cualquier acción o omisión que constituya una forma de incumplimiento de las obligaciones tributarias tipificada y sancionada como tal por la presente ley, artículo 354, falta aduanera. Las faltas aduaneras constituyen violaciones o transgresiones del ordenamiento administrativo de la aduana tipificada y sancionable como tales en la presente ley o cualquier disposición con igual carácter que no afecte la recaudación de manera directa. Artículo 355, multas a las faltas. Toda falta aduanera o tributaria aduanera será sancionada con una multa, la cual devengará intereses sobre la suma total y moratorio según la falta del operador aduanero en el cumplimiento de su obligación, los cuales comenzarán a computarse a partir del primer mes siguiente a la firmeza y confirmación de la resolución administrativa emitida por la administración aduanera que determine los montos a pagar por parte del infractor. Párrafo. En el caso de la comisión de faltas, cuando sea posible elegir entre varias sanciones, se elegirá la menos gravosa para el presunto infractor. Artículo 356. Eximente de la responsabilidad. Podrá eximirse la responsabilidad del operador aduanero de la aplicación de un determinado procedimiento administrativo sancionador, quien de forma fehaciente compruebe que el mismo incurrió en cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. La incapacidad absoluta, cuando se carece de representación, representante legal o judicial. 2. El caso fortuito de fuerza mayor. 3. El error de hecho excusable o error material que no sea atribuible a la negligencia del operador aduanero y que no haya causado un perjuicio fiscal irremediable o absoluto. 4. El error de derecho, cuando se haya actuado conforme a los criterios de la autoridad aduanera competente establecido a través de normas generales, publicaciones o cuando las conductas, actuaciones, acciones u omisiones del sujeto imputado como infractor actuara de acuerdo con lo establecido en una respuesta escrita a una consulta de la autoridad aduanera competente. La respuesta de una consulta como eximente responsabilidad tiene iguales efectos, aun cuando la consulta haya sido realizada por otro sujeto con respecto a un caso que tenga los mismos supuestos, iguales circunstancias e igualdad sustancial, sin que la respuesta a la consulta que sirve de eximente responsabilidad haya sido modificada o establecida la extinción de su vigencia por la autoridad aduanera antes de ocurrir la falta. Y 5. Cualquier otra circunstancia excluyente de responsabilidad prevista en convenios internacionales y de leyes. Párrafo 1. Ante cualquiera de las anteriores circunstancias, esta solo absuelve la sanción aplicable por su conducta, pero no excusa del cumplimiento de la obligación tributaria ni del pago de intereses moratorios generados por retardos incurridos. Párrafo 2. En los casos que conforme la selectividad del sistema de análisis de riesgo, la mercancía sea sometida a un procedimiento de inspección no intrusiva o invasiva, se permitirá la rectificación de la declaración sin la aplicación de las sanciones siempre que se compruebe la buena fe del operador aduanero y la misma se realiza de acuerdo con el procedimiento y plazo previsto en el reglamento a esta ley. Párrafo 3. Cuando la corrección del manifiesto de la carga y los documentos del embarque se realiza dentro de los 10 días calendarios posterior a la llegada del medio de transporte, se eximirá el pago de la sanción siempre que la corrección se produzca, se produzca antes de la detección del error por parte del oficial de la aduana actuante y de que la misma se encuentre justificada dentro de los casos previstos en esta ley. Artículo 357. Criterios de gradualidad. A los fines de aplicar las multas y sanciones por las comisiones de falta se podrán tomar los siguientes criterios de gradualidad. Número 1. La existencia de intencionalidad o reiteración. La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados, los intereses afectados del riesgo, la naturaleza de la falta, el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de la falta y la remediación voluntaria antes o después de la imputación del daño causado. Párrafo. En el reglamento se establecerá el procedimiento y parámetros de la remediación, gradualidad y proporcionalidad, además de lo previsto en esta ley. Artículo 358, negligencia. Las faltas son sancionables incluso cuando se traten de situaciones de mera negligencia en cuanto al cuidado y formalismo que deben de cumplirse por parte de un operador aduanero en la introducción o salida de mercancía del territorio dominicano, así como el cumplimiento de toda obligación tributaria aduanera. Artículo 359, responsabilidad de operador aduanero. Todo operador aduanero que se compruebe su participación en hechos vinculantes a una determinada falta aduanera y falta tributaria aduanera será responsable con su representado del cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y del pago de los recargos e intereses moratorios que se deriven de su participación en el hecho sin perjuicio que se proceda a iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador de suspensión del ejercicio de cualquier actividad vinculada a las aduanas dominicanas. Párrafo. Los operadores aduaneros son responsables, salvo excepción o excluyente, responsabilidad prevista en el artículo 356 del pago de los derechos e impuestos cuya aplicación y fiscalización corresponde a la aduana y del total del valor de las multas que resulten de las faltas cometidas por una acción u omisión en los despachos y gestión de representación a su cargo. Sección 2 del procedimiento administrativo sancionador. Artículo 360, procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento para establecer y sancionar las faltas aduaneras y faltas tributarias aduaneras, suspensión y cancelación de licencia se rige solo por la disposición de la presente ley, su reglamento de aplicación y por la ley de procedimiento administrativo vigente. Párrafo 1. Las faltas serán sancionadas en la vía administrativa por las autoridades aduaneras de rigor que conozcan el respectivo proceso administrativo sancionador que se origine en la especie, ya sea en las administraciones de aduanas o en la Dirección General de Aduanas. Párrafo 2. El procedimiento administrativo sancionador y las medidas provisionales que adopte la Ley General de la Dirección General de Aduanas se regirán de conformidad con los criterios de gradualidad previsto en esta ley. Artículo 361. Apertura de procedimiento administrativo sancionador. Cuando la Dirección General de Aduanas determine la posible comisión de faltas sancionables con multa,
hechos sancionables con suspensión y cancelación de licencia o cualquier otra sanción administrativa, notificará de forma motivada al presunto infractor un acuerdo de apertura de procedimiento administrativo sancionador en cuyo contenido deberá incluir lo siguiente: breve descripción de los hechos acaecidos, bases legales que sustenten la conducta típica del infractor, imputaciones precisas y posibles sanciones a aplicar al presunto infractor en los casos que se requiera la fase instructora, la identificación del funcionario que ostentare la fase instructora del procedimiento administrativo sancionador del lugar, identificación del funcionario, identificación del funcionario que conllevara la fase sancionadora respecto del respectivo procedimiento administrativo sancionador, garantía de un expediente administrativo a disposición del afectado con los elementos probatorios con que se cuenta el momento de la apertura del procedimiento administrativo sancionador del lugar. 7. Firma del funcionario actuante e indicación del plazo para ejercer el derecho de defensa. Párrafo. El procedimiento administrativo sancionador aplicable que corresponda deberá iniciarse sin que implique el retraso ni la suspensión de la operación aduanera que se encuentra en curso, salvo si la falta produce en el procedimiento un vicio cuya subsanación se requiera para proseguirlo. Artículo 362, plazo. El presunto infractor contará con un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación para presentar sus alegatos. Transcurrido este plazo, la autoridad aduanera aplicará la sanción correspondiente. Si procede o no, si procede, necesito un lapicero porque hay muchas cosas aquí que hay que corregir. Si procede o no, debería de ir. Si procede o no. Y hay un punto y coma arriba también que hay que poner. Artículo 362, sería bueno ver eso. Pues dice, si procede o el descargo del mismo. Y procede o no el descargo del mismo en caso de que su responsabilidad no resulte comprometida por los hechos imputados. Párrafo. El plazo contenido en el artículo 361 podrá ser prorrogado máximo de 10 días hábiles laborables previa solicitud motivada y justificada de la parte interesada que se vea afectada por el procedimiento administrativo sancionador. A estos fines, de ser concedido, la Dirección General de Aduanas comunicará al mismo su decisión. Hay un espacio que debe ir unido y en algunos párrafos también arriba. Espacio. Para tomar en cuenta antes de imprimir. Artículo 363, medida provisional en ocasión de una falta aduanera, falta tributaria aduanera o causales de suspensión y cancelación de licencia, la Dirección General de Aduana puede adoptar a solicitud del funcionario que ostente la fase instructiva del proceso las medidas provisionales que estime pertinente para asegurar la eficacia de la resolución que en el caso que ponga fin al procedimiento administrativo, sancionador. Estas medidas provisionales podrán consistir en el cierre temporal de las operaciones de la empresa o del operador, la intervención e inspección, suspensión del acceso al sistema aduanero, entre otras. Dicha decisión deberá ser motivada a través de una resolución y deberá contener los principales fundamentos en que se pretende adoptar la misma. Párrafo 1. Las medidas provisionales pueden acordarse de forma simultánea o inmediatamente posterior al inicio del procedimiento. Podrán adoptarse con anterioridad al inicio del procedimiento cuando medie una situación de urgencia y sea necesaria la protección provisional de los intereses implicados, en cuyo caso la medida cautelar adoptada se podrá notificar a través de la entrega a la parte afectada de un acta o formulario sin necesidad de resolución escrita motivada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 4 días hábiles para notificar la motivación de esta. Artículo 364, notificación. Las medidas provisionales adoptadas por el funcionario de la autoridad aduanera deberán ser notificadas a la parte afectada, la cual, de considerar la lesiva a sus intereses, podrá interponer los recursos correspondientes por ante el Tribunal Administrativo del lugar. La falta de notificación de la referida decisión no generará ningún efecto para la parte interesada y cualquier decisión que sea tomada sin el cumplimiento de este requisito podrá repercutir en daños directos por parte del funcionario actuante y en la nulidad de lo actuado. Artículo 365, recursos. Una vez estudiados los elementos envueltos y notificados una resolución que imponga una determinada sanción, la persona afectada en el acto podrá interponer los recursos contemplados en la legislación vigente. Sección 3, de las reducciones aplicables a las multas por comisión de falta tributaria. Artículo 366, reducciones. La Dirección General de Aduanas podrá aplicar reducciones de las multas aplicadas a los operadores aduaneros o autores de faltas tributarias siempre y cuando concurran los siguientes hechos. 1. Cuando el imputado repare de manera voluntaria su incumplimiento, las omisiones o las insuficiencias en que éste haya incurrido, sin mediar ninguna actuación de la aduana para obtener esta retractación, la sanción de multa se le rebajará en un 75% del monto total que implique la sanción. 2. Cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de aduana, pero antes de la notificación del acto de acuerdo de apertura del procedimiento administrativo sancionador, la sanción se reducirá en un 50%. Y cuando notificado el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionador de ajustes impositivos y dentro del plazo establecido para presentar alegatos y pruebas, el infractor acepte los hechos planteados en el acto de apertura y subsane el incumplimiento, la sanción se reducirá en un 30%. El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción al momento de subsanar su incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del 40%.
5%. Artículo 367, actuación de la aduana. Para los efectos de los párrafos anteriores, se entenderá como actuación de la aduana toda acción conducente a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, aduanera o deberes formales, o a la comprobación de una transgresión a la ley de aduanas notificada al operador aduanero objeto de las faltas vigentes. Artículo 368, aceptación de los hechos. La Dirección General de Aduanas podrá reducir la sanción cuando en el ejercicio de su facultad sancionadora y posterior a la notificación a la resolución final que decía la aplicación de una determinada penalidad, el presunto infractor acepte los hechos denunciados por el funcionario de administración aduanera y proceda al pago del incumplimiento dentro del plazo previsto para la impugnación del acto administrativo emitido. En ese caso, la sanción podrá ser reducida en su totalidad en un 50%. Artículo 369, acuerdo de pago. En el caso de que la parte afectada con la sanción solicite un acuerdo de pago, la Dirección General de Aduanas podrá efectuar el mismo, el cual no podrá exceder las cuotas que sobrepase el plazo máximo de un año. ¿Eh? Que va a ser reducida en su totalidad un 50%. Si acepta los hechos, dice doña Añade, al 50%. Y el acuerdo de pago, un año. No puede exceder a un año. Párrafo. Una vez formalizado el acuerdo entre la Dirección General de Aduanas y el operador aduanero a causa de un incumplimiento justificado de este último, él mismo podrá dejarlo sin efecto y la parte beneficiaria perderá los derechos sobre el acuerdo pautado, así como la reducción de concebida, pudiendo la Dirección General de Aduanas perseguir un interés indemnizatorio de un 1% del monto adeudado a la fecha, sin los descuentos, desde el momento del acuerdo suscrito o el último pago registrado por parte del infractor. Sección 4 de las faltas tributarias aduaneras, artículo 370. Falta tributaria aduanera será sancionado de la persona física o jurídica con la imposición de una multa correspondiente al doble del valor de los impuestos dejado de pagar quien incurra en los siguientes hechos. Cuando incurran en los siguientes hechos. 1. Incurre en una errónea clasificación arancelaria de una mercancía cuya multa pudiera incrementarse en un 30% adicional si posterior a una revisión de la subpartida arancelaria la aduana haya emitido una resolución motivada en firme o que se hayan agotado todos los recursos, el infractor persiste en la presentación de una partida arancelaria diferente a la ya determinada por la Dirección General de Aduanas. 2. Cuando al momento de haberse efectuado la inspección física se encuentra mercancía además de la declarada o manifestada cuya residencia en esta conducta puede generar un incremento adicional de un 50% si se comprueba que una misma persona ha incurrido más de dos veces en este tipo de falta en un periodo no menor de un año, salvo las justificaciones previstas en esta ley para mercancías descargadas de más. 3. Subvaluación de las mercancías. Cuando el operador aduanero se intente beneficiar por la aplicación de un régimen de exención, exoneración o económico que no le corresponda y, debe ser E5, incorrecta declaración del origen de las mercancías. Artículo 371, información oral o escrita de carácter fraudulento. Lo que pasa es que se lee I5. Ajá. Si fuera corrido, dijera EI. Será sancionada la persona física o jurídica con una multa del doble del valor de las mercancías quien por cualquier medio suministre alguna información oral o escrita de carácter fraudulento, de igual forma quienes a su vez incurran en la presentación de factura o documento de importación y exportación falsos. Podrá ser pasible de esta falta, la cual podrá incrementarse en un 50% del valor adicional de la penalidad cuando exista una actitud reincidente en este comportamiento con un plazo no menor de un año posterior al primer hallazgo efectuado por la autoridad aduanera correspondiente. Artículo 372. Responsabilidad por falta tributaria aduanera. De la comisión de falta tributaria aduanera surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria por las sanciones administrativas o pecuniarias que corresponda a las que serán aplicables conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley. Sección 5 de las faltas aduaneras. Faltas aduaneras, artículo 373. Incurre en faltas aduaneras la persona que en su calidad de transportista no comunica a la autoridad aduanera a la jurisdicción competente más cercana los accidentes que sufre el vehículo en el medio de transporte en el transcurso del tránsito aduanero en el plazo de un día. 2. Que no presente a la aduana al momento de la recepción o despacho de los medios de transporte los documentos exigidos por esta ley en la forma, número de ejemplares y demás formalidades en la misma y su reglamento de aplicación. 3. Transporte, descargue o cargue mercancía sin manifestar. 4. Presente en forma incompleta e incorrecta los documentos relativos a recepción y despacho de los medios de transporte. 5. Presente en forma incompleta o incorrecta los documentos necesarios para practicar el aforo aduanero. 6. No presente la declaración de destinación aduanera de la mercancía dentro de los plazos establecidos en la presente ley. 7. Desembarque pasajeros o realice carga o descarga de mercancías antes de la autorización de libre práctica del medio de transporte respectivo por parte de la autoridad aduanera. De libre práctica. Ahí dice plática de hablar. Es práctica. Práctica.
Plática es hablar. Hay que verificar eso. ¿Autorización de libre práctica o plática? ¿Eh? Práctica. Pues la práctica es hablar. 8. Suministra a la autoridad aduanera informaciones que alteren o introduzcan errores en la recopilación de los datos estadísticos. No informe oportunamente a la autoridad aduanera las situaciones que sobre la carga se verifiquen y que pudieran afectar o incidir en las declaraciones presentadas o en los documentos que las amparan, la determinación de los tributos y otras operaciones aduaneras o los registros estadísticos dentro del plazo establecido en la presente ley cuando corresponde su reglamento de aplicación. 10. No transmita dentro del plazo establecido en la presente ley los datos relativos a las mercancías, así como los vehículos y la unidad de transporte si se trata de un transportista, o lo transmite con errores aún cuando dicha acción se efectúe dentro del plazo previsto. 11. Incumple los plazos autorizados para los reembarques, deportación, de corrección de documentos, tránsito, transbordos, redestinaciones y regímenes aduaneros, económicos y especiales. 12. Al momento de despacharse el medio de transporte, tenga artículos de deportación más o de menos de los declarados en el manifiesto y los formularios previstos para la declaración de la deportación, recayó una responsabilidad sobre el operador que preparó el embarque. 13. No conserve los documentos relativos a sus operaciones por el plazo establecido en esta ley. 14. No comunica a la Dirección General de Aduana dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de la inscripción en el registro mercantil de la modificación de la sociedad y cambio de representación legal de la empresa. 15. No comunica a la Dirección General de Aduana dentro de un plazo de 10 días hábiles la vinculación y desvinculación del personal que haya designado para actuar ante la aduana. Y 16. Cuando no se reembarquen los bienes o mercancías cuya importación esté prohibida por ley dentro del plazo otorgado por la Dirección General de Aduanas. Artículo 374. Sanciones a faltas aduaneras. 1. Las faltas aduaneras se sancionarán con multa de 10.000 a 50.000 pesos dominicanos, salvo el caso de la falta aduanera sobre declaración tardía, transportar, descargar o cargar mercancías no manifestadas o el incumplimiento de los plazos otorgados para los regímenes aduaneros económicos especiales, tránsitos, transbordos, embarque o predestinación. 2. Para el caso de la falta aduanera sobre declaración tardía, se impondrá a partir del vencimiento del plazo un recargo de 5% por la primera semana o fracción de esta y un 3% después de la primera semana o fracción de semana, el que será calculado tomando en cuenta, tomando como base el valor de la mercancía. 3. En el caso de descargar, cargar o transportar mercancías no manifestadas, se impondrá al transportista una multa igual al valor en aduanas de la mercancía objeto de la falta. 4. En el caso de incumplimiento del plazo establecido autorizado por la mercancía sometida a un régimen aduanero económico especial, a tránsito, transbordo, reembarque o redestinación, se impondrá una sanción de hasta 50% del valor de dichas mercancías. Esta sanción es extensible cuando se trate de mercancías cuya importación está prohibida por la ley y se haya cumplido el plazo otorgado por aduana al importador o consignatario para su reembarque. Este plazo no puede ser menor a 20 días hábiles. Y 5. Cuando no se reembarquen los bienes prohibidos en el plazo otorgado por la DGA, se impondrá una multa de 5 veces al valor de la mercancía de quien haya introducido dicho bien en el país. En los casos en que el reembarque fuera imposible por razones medioambientales o por razones atendibles de autoridad competente, solo se liberará del pago de la multa cuando la persona responsable de haberlos introducido pague los costos de su indisposición o inutilización medioambiental. En el caso de que los bienes prohibidos no tengan valor comercial, la multa será igual a 150 salarios mínimos del sector público. Sección 6 de las responsabilidades. Artículo 375. Carácter personal de la responsabilidad por ilícito aduanero. En principio, la responsabilidad por ilícitos son personales, salvo que la presente ley o cualquier otra disposición legal disponga lo contrario. Artículo 376. Responsables directos de los ilícitos aduaneros. Son responsables directos de ilícitos aduaneros las personas naturales o jurídicas cuyos hechos, conductas, actuaciones, acciones u omisiones configuren uno o más de los ilícitos tipificados y sancionados en esta ley, ya sea en calidad de representantes legales, autores, coautores o cómplices, independientemente de que conlleve o no algún incumplimiento tributario sujeto al control y fiscalización de la Dirección General de Aduanas. Artículo 377. Responsabilidad de los que actúan en nombre o representación. Los presidentes, vicepresidentes, administradores, gerentes, directores o representantes de una persona jurídica, sociedad, empresa, asociación o ente colectivo que incurren en un ilícito tipificado sancionado en la presente ley, serán responsables por estos, sin perjuicio de las penas que establece el Código Penal y otras como el decomiso de las mercancías, bienes, productos, objetos, sustancias o artículos y clausura de locales o establecimiento de la persona jurídica, sociedades, asociaciones o entidades colectivas que representen o con respecto a las cuales actúan, que serán responsables solidariamente de las sanciones pecuniarias correspondientes. Artículo 378. Responsabilidad por sanciones a los empleados dependientes o representantes, las personas físicas o jurídicas, sociedades o asociaciones y otras entidades colectivas serán solidariamente responsables de las sanciones pecuniarias que se aplican a sus empleados, cualquier
dependiente o sujeto autorizado que actúe como tal o en su representación en el ejercicio de sus funciones. Párrafo. Esta responsabilidad solo tendrá lugar cuando los hechos cometidos por el empleado dependiente sean en beneficio de su empleador mandante. Artículo 379. Responsabilidad de los cómplices. Los cómplices que financien, auxilien o ayuden de cualquier forma, antes, durante o después de cometerse los delitos en la presente ley, serán responsables y se le aplicarán penas y sanciones inmediatamente inferior que los autores principales de los ilícitos, sin perjuicio de las agravantes y atenuantes según el caso, y degradación de la pena según su intervención en la comisión de los delitos. Párrafo. También son responsables los terceros que, sin tener obligaciones y deberes tributarios, en actuar las operaciones a bandera, faciliten en culpa o dolo la comisión de una o más de las tipificaciones en esta ley, y se le aplicarán las penas y sanciones de la misma forma establecida para los otros sujetos infractores de este artículo. Artículo 480. Perdón, 380. Responsables de las multas de los conductores. Los conductores de cualquier medio de transporte procedente del extranjero serán responsables en la medida que faciliten o participen en la comisión del ilícito aduanero en su condición de cómplices, coautores o terceros, aunque la aduana, para hacer efectiva la aplicación de la sanción, podrá dirigir su acción contra la empresa de transporte o los consignatarios del vehículo, quienes serán considerados para estos fines deudores solidarios. Sección 7 del procedimiento penal tributario de enero. Disposiciones generales. Artículo 381. Trámite del proceso. La tramitación de procesos penales por delitos aduaneros se regirá por las normas establecidas en el Código Procesal Penal con la especificación dispuesta en la presente ley. Sección 8. De las especificidades del proceso penal aduanero. Acción penal por delitos aduaneros. Artículo 382. Acción penal aduanera. La acción penal aduanera es de orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio Público con la participación que esta ley reconoce a la Dirección General de Aduanas, acreedora de la deuda tributaria, aduanera en calidad de víctima, quien podrá constituirse en querellante. El ejercicio de la acción penal aduanera no se podrá suspender, ni interrumpir, ni hacer cesar, salvo los casos previstos en el Código Procesal Penal. Artículo 383, competencia del Tribunal Penal. Todos los tribunales penales del orden judicial serán competentes para conocer e instruir los procesos penales de carácter aduanero conforme al procedimiento previsto en el Código Procesal Penal. Artículo 384, dirección y órgano técnico de investigación. Procuraduría especializada. Se crea la Procuraduría Especializada para Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Aduaneros señalados en la presente ley. Dicha Procuraduría se regirá según la disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 del 9 de junio del 2011. Artículo 385, acción preventiva en medio de prueba en caso de flagrancia. Cuando la Dirección General de Aduanas tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión del delito de contrabando o de otro delito aduanero, procederá directamente en caso de flagrancia o bajo la dirección del Ministerio Público al arresto de los presentes en el lugar del hecho o la aprehensión de los presuntos autores o partícipes y a la retención preventiva de las mercancías, medios e instrumentos del delito. Respecto a todos los activos, bienes, artículos o cualquier clase de mercancía, producto del contrabando, se emitirá una certificación que servirá como cuerpo de delito y conllevará efectos probatorios del delito por violación de la presente ley por efectos de presunción de veracidad de las actas oficiales de aduanas. Artículo 386. Actuación del oficial de aduanas en caso de flagrancia. Cuando el Ministerio Público no hubiese participado en el operativo, las personas aprehendidas serán puestas a su disposición para que asuma la dirección funcional de la investigación y le será otorgado un original de la certificación de cuerpo de delito. Artículo 387. Término de la distancia previsto en el Código de Procedimiento Civil. Cuando la aprehensión se realice en lugares distintos a la sede del Ministerio Público o la autoridad judicial competente para el cómputo de los plazos, se aplicará el término de la distancia previsto en el Código de Procedimiento Civil. Párrafo. En el caso de las otras administraciones aduaneras, la acción preventiva solo se ejercerá cuando el delito sea flagrante. Artículo 388. Acta de intervención. La Administración Aduanera documentará su intervención en un acta en la que hará constar la identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención en el Ministerio Público cuando aplique. 2. Una relación de los hechos con especificación de tiempo y lugar. 3. La identificación de las personas aprehendidas, de las indicadas como autores cómplices del delito aduanero y si fuera posible. 4. La identificación de los elementos de prueba asegurados y en su caso los medios empleados para la comisión del delito. 5. El detalle de la mercancía retenida y los instrumentos incautados. Y 6. Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. Artículo 389. Medidas cautelares. La medida cautelar de carácter personal se sujetarán a las disposiciones contenidas y las reglas del Código Procesal Penal. Artículo 390, medidas cautelares de carácter real. Al investigarse un delito aduanero previsto en esta ley, el juez de la instrucción competente, ya se está acabando, al juez de la instrucción competente a solicitud del Ministerio, nos faltan como 10 artículos ya, del Ministerio Público ordenará en cualquier momento y sin necesidad de notificación y audiencia previa una orden de secuestro, incautación o inmovilización provisional de bienes muebles o productos bancarios o oposición a transferencia de bienes inmuebles con el fin de preservar la disponibilidad de bienes muebles, inmuebles, productos e instrumentos relacionados con el delito hasta tanto intervenga una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esta disposición incluye la adopción de las siguientes medidas cautelares. 1. Retención preventiva de las mercancías, medios de transporte e instrumentos utilizados en la comisión del delito vinculados al objeto
del tributo que forma parte de la deuda tributaria en ejecución. 2, retención de valores por devoluciones tributarias de otros pagos que debe realizar el Estado y terceros privados en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria. 3, anotación preventiva de los registros públicos sobre los bienes, derechos y acciones de los responsables o partícipes del delito tributario de dinero y del civilmente responsable, partícipes. 4, embargo de los bienes del imputado, retención de depósito de dinero o valores efectuados en entidades del sistema de intermediación financiera. 6, secuestro de los bienes del imputado. 7, intervención de la gestión del negocio del imputado correspondiente a la deuda tributaria. 8, clausura del o de los establecimientos o locales del deudor hasta el pago total de la deuda tributaria. 9, prohibición de celebrar actos o contratos de transferencia, disposición sobre bienes determinados. 10, hipoteca legal. 11, renovación de garantías si hubiera por el tiempo aproximado que dure el proceso bajo alternativa de la ejecución de la misma. Y 12, otras dispuestas en la ley. Párrafo, el Ministerio Público podrá adoptar excepcionalmente mediante resolución motivada las medidas cautelares contempladas en este artículo cuando la demora pueda poner en peligro la intervención, la investigación o producirse la distracción de los bienes. En esta circunstancia, el Ministerio Público deberá presentar el caso ante la jurisdicción competente sin necesidad de notificación de audiencia previa con la debida justificación para que conozca de su confirmación o no dentro de las 72 horas siguientes a su adopción. Artículo 391, medidas cautelares con liberación. Las medidas cautelares se aplicarán con liberación del pago de valores, derechos y almacenaje que hubiera en los respectivos registros de instituciones públicas y con diferimiento de pago en el caso de instituciones privadas. Artículo 392, suspensión condicional del proceso. En materia penal aduanera procederá la suspensión condicional del proceso en los términos establecidos en el Código Procesal Penal con las siguientes particularidades. 1, para los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera o falsificación de documentos aduaneros, se entenderá por repartición integral del daño ocasionado el pago de la deuda tributaria aduanera y la multa establecida para el delito correspondiente. Y 2, para los delitos de contrabando, sustracción de prenda aduanera, se entenderá por reparación del daño ocasionado a la renuncia en favor de la administración aduanera de totalidad de mercancía de contrabando sustraída en caso de no haberse decomisado la mercancía, el pago 100% de su valor. Con relación al medio de transporte utilizado, el pago por parte del transportista del 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte, salvo lo dispuesto en convenios internacionales en los que el Estado sea asignatario. Artículo 393, contenido de la sentencia condenatoria. Cuando la sentencia sea condenatoria, el tribunal impondrá según corresponda a la privación de libertad, el comiso definitivo de la mercancía a favor del Estado cuando corresponda. C, el comiso definitivo de los medios y unidades de transporte utilizados para la comisión del ilícito cuando corresponda. D, las multas y sanciones. E, la obligación de pagar en suma líquida y exigible la deuda tributaria. F, el resarcimiento de los daños civiles ocasionados a la Dirección General de Aduana por el uso de depósito aduanero y otros gastos, así como las costas judiciales. Y G, otras sanciones accesorias. 2, los medios de transporte solo serán objeto de decomiso de conformidad con los convenios internacionales suscritos por el país cuando A, el propietario en el momento que se lleven a cabo los hechos tuviera conocimiento, hubiera participado de alguna manera en el delito. B, el medio de transporte hubiera sido especialmente construido o acondicionado para disimular mercancía en su interior. Artículo 394, pública subasta de mercancías retenidas. En los casos de mercancías de libre circulación comercial retenidas, que por su naturaleza pueda ser conservada hasta la terminación del proceso penal, el Estado Dominicano podrá someter a la pública subasta solo cuando la sentencia condenatoria que ordena su decomiso haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Párrafo. Si el imputado es liberado de responsabilidad penal, las mercancías retenidas serán devueltas a quien pruebe su titularidad. Artículo 395. Decomiso administrativo. El decomiso administrativo procede contra los productos derivados del tabaco, la bebida alcohólica, hidrocarburos, los medicamentos ilícitos, aún en ausencia de un autor material o intelectual de las actividades ilícitas tras la constatación de la procedencia ilícita de los productos regulados, su adulteración o falsificación, independientemente del inicio de un proceso administrativo sancionador. Párrafo 1. Las bebidas alcohólicas, medicamentos y derivados del tabaco decomisados en virtud de la presente ley serán destruidos públicamente dentro de los 48 horas siguientes de haberse comprobado su procedencia ilícita o su ilícito comercio. Párrafo 2. En el caso de los hidrocarburos decomisados o abandonados, si no hubiesen sido adulterados, se procederá conforme lo dispuesto en la presente ley para la subasta de mercancías restringidas. Título 10. De los recursos contra las decisiones de aduana. Artículo 396. Recursos administrativos y contenciosos. Cualquier acto administrativo dictado por la aduana, incluido el resultado de la determinación tributaria, puede ser objeto de recursos administrativos, así como los recursos contenciosos de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la forma y plazos contemplada en la Ley 107-13 del 8 de agosto del 2013 sobre los derechos de las personas en relación de administración y de procedimiento administrativo, y la Ley 1307 del 5 de febrero del 2007, donde se crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, respectivamente. Título 11, las vías de ejecución, artículo 397, medidas
conservatorias ejecutoras. La medida conservatoria ejecutora, así como toda actuación relacionada al procedimiento de cobro compulsivo, la deuda tributaria bandera y sus cargas asesoras, incluyendo multa, intereses y recargos, se regirán por la establecida en el Código Tributario y sus modificaciones. Título 12. De otra medida de facilitación de comercio, capítulo 1, la facilitación de comercio, artículo 398, facilitación de intercambio comercial del país, la Dirección General de Aduanas reconocerá e implementará en la medida en que ello no implique menoscabo al ejercicio de los controles aduaneros todo proyecto, medida o práctica nacional e internacional recomendada que contribuya a la facilitación de los intercambios comerciales del país. Sección única del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, CNFC, artículo 399, objeto y conformación, se crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, presidido por la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de facilitar la interacción de los demás organismos de facilitación y control de comercio y con el sector privado, además de aplicar las disposiciones del acuerdo de la facilitación del comercio de la OMC, igualmente para fungir como mesa permanente de diálogo para abordar los temas vinculados a la facilitación comercial y la logística. Artículo 400, integración del CNFC. Los miembros del Comité Nacional de Facilitación de Comercio serán designados por decreto del Poder Ejecutivo en igualdad de integrantes entre el sector público y privado. Artículo 401. Atribuciones del CNFC. 1. Dar seguimiento a la aplicación y administración de los acuerdos sobre facilitación comercial de la OMC. Presentar notificaciones sobre la aplicación y administración del acuerdo de facilitación comercial de la OMC. Facilitar la coordinación interna en esta materia, fungiendo como mesa de diálogo permanente para generar una mayor facilitación comercial en el país. Diseñar, proponer y gestionar la asistencia técnica necesaria en materia de facilitación comercial. Recibir las notificaciones, analizar, tramitar a los sectores pertinentes, darles de seguimiento y responderlas. Divulgar los asuntos relativos a la aplicación del acuerdo de manera que alcancen a todos los productores, importadores, exportadores, operadores de comercio y comercializadores de la República Dominicana, así como de cualquier otra parte interesada. Promover la creación y desarrollo de capacidades en materia de facilitación comercial y logística. Coordinar la participación del país en la reunión del Comité de Facilitación Comercial de la OMC y en otros organismos y eventos en materia de facilitación comercial y de logística en los cuales el país se aparte, funja como observador o invitado. Recomendar las medidas y los procesos más adecuados a los intereses de la República Dominicana en los casos de consulta y solución de controversias relacionados con la facilitación comercial. Conocer, promover y gestionar todos aquellos temas vinculados a la facilitación comercial y la operación de logística de la República Dominicana. Y 11. Otras funciones establecidas reglamentariamente. Artículo 402. Reuniones y adopciones de decisiones. Las reuniones del CNFC se celebrarán trimestralmente. En caso de ser necesaria una reunión antes de ese periodo, la misma será convocada por la presidencia del CNFC. Para que sean, párrafo 1, para que sean válidas las reuniones debe estar presente la presidencia del CNFC más la mitad más uno de los miembros convocados. Párrafo 2, las decisiones del comité se adoptarán por consenso y serán vinculantes a todos los miembros del consejo. ¿Del 403, 415 de artículo? ¿Eh? Ah, no, yo le doy para allá, ¿tú sabes? Flash. En el título 2 de la ventanilla. Capítulo 2 de la ventanilla única de comercio exterior. Artículo 403. Sistema de ventanilla única de comercio exterior. El sistema de ventanilla única de comercio exterior consiste en una herramienta de servicios que permite a las partes involucradas en el comercio internacional presentar en un único sitio virtual, una única vez y de manera electrónica, los servicios ofrecidos por las agencias gubernamentales y privadas que emiten autorizaciones para la importación, tránsito y exportación de mercancía. Párrafo 1. Las entidades estatales que intervengan en los procesos de despacho aduanero deberán ser interconectadas electrónicamente mediante el sistema de ventanilla única para realizar sus actividades con la Dirección General de Aduanas. Párrafo segundo. Mediante el reglamento se establecerá la estructura organizativa, funcional y gobernanza que deberá crearse para el manejo de la BUCE, BVUCE, de manera participativa con los sectores vinculados al comercio exterior de la República Dominicana. Capítulo 3 del operador económico autorizado. Artículo 404. Operador económico autorizado. El operador económico autorizado, OEA, es la persona, o persona física o jurídica interviniente en la cadena logística internacional que luego del cumplimiento de condiciones previas y requisitos mínimos y requisitos mínimos de seguridad es certificada como tal por la Dirección General de Aduanas previa aceptación de viabilidad de las demás autoridades reguladoras de las actividades de comercio exterior por garantizar operaciones de comercio seguras y confiables. Párrafo primero. La Dirección General de Aduanas será la única entidad autorizada y responsable
de la emisión, suspensión y revocación del certificado de operador económico autorizado de conformidad con esta ley y sus reglamentos. Párrafo segundo. La DGA expedirá un certificado de simplificaciones y seguridad o de simplificación según aplique, cuya vigencia será 3 años a partir de su emisión, renovable a su vencimiento. Artículo 405. Objetivo. La figura del operador económico autorizado tendrá por objetivo garantizar la seguridad de la cadena logística y coadyuvar con la agilización de las operaciones de comercio internacional. Artículo 406. Alcance. Podrán aplicar para la certificación de operador económico autorizado las personas físicas y jurídicas, dominicanas o extranjeras, legalmente establecidas en República Dominicana que participen en la cadena logística del comercio exterior. Párrafo. La adhesión al programa para obtener la certificación de operador económico autorizado es voluntaria y no constituye una condición, licencia o autorización para realizar operaciones de comercio exterior, ni debe ser considerada como una forma de representar a terceros. El trámite de la autorización es gratuito, pudiendo optar por la misma las pequeñas, medianas y grandes empresas. Artículo 407. Beneficios. De la certificación como operador económico autorizado, las empresas certificadas como operador económico autorizado podrán beneficiarse de las simplificaciones en los trámites y facilitación en los controles en zona primaria aduanera que han de ser establecidos por las autoridades reguladoras del comercio exterior en función de las actividades del operador. La Dirección General de Aduanas podrá, sin que la presente lista sea limitativa, otorgar uno o más de los siguientes beneficios. Primero, 1. Requisitos reducidos de documentación y datos. 2. Bajo índice de inspecciones físicas y exámenes. 3. Levante rápido según proceda. 4. Pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas hasta por un plazo de 15 días. En este caso, se cobrará un 1% del valor aduanero de la mercancía. 5. Utilización de garantías globales o reducción de las garantías. 6. Una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un periodo dado. Y 7. Despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro lugar autorizado por la aduana. Artículo 408. Normativa aplicable. En adición a lo dispuesto en esta ley, el operador económico autorizado estará sujeto a las normas complementarias que sean establecidas a efectos de la regulación de su existencia y ejercicio de sus operaciones bajo la autorización como tal. Título 13 de las disposiciones generales. Artículo 409. Producto de la rectificación técnica de la OMC en los centros logísticos descritos en el artículo 301 de la presente ley, no podrán realizarse actividades u operaciones relacionadas con los siguientes productos agropecuarios: ajo, arroz, azúcar, carne de pollo, cebolla, frijoles, leche en polvo, incluida en la rectificación técnica de la lista 23 de concesiones arancelarias, sometida por la República Dominicana ante la OMC. Asimismo, a dichos productos no les serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 250 sobre el cambio de régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo a consumo. Artículo 276 sobre el régimen de reposición en franquicia arancelaria y en los artículos 280, 281, 282 y 280 sobre el drawback o reintegro. Artículo 410. Producto con alto contenido de azúcar. Los azúcares y jarabes de caña, remolacha, incluyendo el azúcar invertida, el azúcar líquida y otras mezclas de jarabes de azúcar que contengan 50% o más de peso seco de azúcares, estarán sujetos a la tasa arancelaria aplicable a la partida arancelaria 1701 de los productos agropecuarios comprendidos en la rectificación técnica de la lista 23 de concesiones arancelarias sometida por la República Dominicana ante la OMC. Artículo 411. Notificaciones. Las notificaciones podrán ser realizadas por correo electrónico, por fax o cualquier otro medio electrónico de comunicación previo acuerdo entre la Dirección General de Aduanas y el operador. Luego de confirmarse la recepción por parte del notificado, surtirá los efectos correspondientes. Artículo 412. Supletoriedad de procedimiento. Los procedimientos y otros contenidos de esta ley se suplirán por la legislación administrativa vigente y por el derecho común. Título 14 de las disposiciones finales. Artículo 413. Reestructuración institucional. El director general de aduana
procederá a la reestructuración de la planta de servicio de aduanas conforme a las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento, que reorganiza los procedimientos administrativos aduaneros a su cargo. Artículo 414. Facilitación de medidas. El director general de aduanas y el Consejo Superior de la Administración Tributaria dispondrá las medidas que sean necesarias para facilitar la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamento. Artículo 415. Procedimientos y reclamaciones pendientes de recursos. En los procedimientos y reclamos en los que se haya interpuesto el recurso de reconsideración o de revisión jerárquica, antes de la entrada en vigencia de esta ley, el recurrente podrá optar por escrito a que la tramitación se continúe conforme a lo dispuesto en ella, renunciando al recurso correspondiente. Artículo 416. Ultraactividad de la ley. Los despachos, los procedimientos, los plazos y las demás formalidades aduaneras iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta ley se concluirán según las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados. Artículo 417, reglamento de aplicación. El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos de aplicación de esta ley dentro de los 6 meses posteriores a su entrada en vigencia. Artículo 418, derogaciones parciales, ley 226. Quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de la ley número 226 de fecha 21 de junio de 2006, que otorga autonomía presupuestaria y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas y cualquier otra disposición legal que le sea contraria. Artículo 419. Derogación total. Queda derogada la ley número 3489 del 14 de febrero del año 1953 sobre el régimen de aduanas. Artículo 420. Entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana. Muchas gracias, secretaria. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación en primera lectura de la iniciativa, tiene la palabra el senador Franklin Romero. Muchas gracias, presidente. Esta ley que viene realmente a derogar la ley de 1953, muy importante para el país. Entendemos que lo es. Pero mirando estos 420 artículos que tiene esta ley, antes de la solicitud que le voy a hacer, o mejor dicho, le voy a hacer la solicitud, y no quiero que sea como un jabón en el sancocho, pero hay muchos artículos de los cuales hemos podido ver, así por arribita, que nos vamos a encontrar que son inconstitucionales. Y le voy a mencionar 4. Vamos a mencionar 3. El artículo 18 de esta ley justamente habla sobre las atribuciones. Sin perjuicio de las facultades provistas en esta y otras leyes, la Dirección General de Aduanas tendrá las siguientes atribuciones. Y ahí me voy directamente al numeral 9, que dice: celebrar acuerdos, contratos y convenios con personas naturales, jurídicos y organismos internacionales. Lo dejo ahí para decir lo que dice la Constitución en el artículo 128, que habla de las atribuciones del presidente de la República. Y me voy justamente en el numeral 1. En su condición de jefe de Estado, lo que le corresponde. Y voy a la cápita de él. Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlo a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República, lo cual debe ser hecho en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de las atribuciones de esta ley, las atribuciones del Poder Ejecutivo. Otro elemento de inconstitucionalidad que encontramos es el artículo 67, sanciones.
La Dirección General de Aduanas podrá aplicar, de acuerdo a la presente ley, las reglas y procedimientos provistos en el reglamento, las siguientes sanciones. Y me voy a una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 0032 de 2012, del 15 de agosto justamente de 2012. Las leyes no pueden remitir la creación y desarrollo de los procedimientos a sus reglamentos, principalmente en el ámbito de la administración pública, y así lo dispuso el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es un elemento de inconstitucionalidad que tenemos en ese artículo. Otro elemento de inconstitucionalidad está en el artículo 374, justamente, que habla de las sanciones a faltas aduaneras. Las faltas aduaneras, dice la ley que estamos leyendo, se sancionarán con multa de 10.000 a 50.000 pesos dominicanos. Y nos vamos a otra sentencia del Tribunal Constitucional, la número 484 del año 2016, que estableció que ante la existencia de varios salarios mínimos vigentes, tanto en el sector público como privado, para evitar la ambigüedad en la aplicación y garantizar el principio de igualdad, el legislador debe establecer las multas en salarios mínimos, no de 10.000 a 50.000. Y esto es una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, debe haber coherencia y que no haya ambigüedad. Un elemento de legalidad, y existe entonces lo que es la supremacía de la ley orgánica, el artículo 384, dirección y órgano técnico de investigación. En esta ley, este artículo dice, crear una procuraduría especializada. Se crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos señalados en la presente ley. Dicha procuraduría se regirá según las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 del 9 de junio de 2011. En dado el caso, debe remitirse a la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, que tiene el artículo 53 de las Procuradurías Especializadas. Las Procuradurías Especializadas son órganos complementarios de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y estarán sujetas a la dirección, coordinación y supervisión directa del Director General de Persecución. Entonces, ahí vamos a tener entonces una ambigüedad con este artículo y lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley 133-11. Por lo tanto, escuchando justamente que la senadora Farideh Raful vio que en el artículo justamente 362... vio que algunas faltas de forma, de fondo, y nosotros queremos tener una ley que viene a derogar una ley de 1953 que sea de acuerdo a la Constitución de la República y que en el día de mañana no tenga una ley que es inconstitucional. Es una necesidad esta ley que ha esperado mucho tiempo. Por lo tanto, yo quiero solicitar, señor presidente, está este honorable pleno, este hemiciclo, que esta ley sea retornada a la comisión de nuevo para poder nosotros revisar todos estos artículos y otros, y que no tenemos tiempo suficiente para someterla. De no ostemporar mi llamado, pues yo entiendo que podemos conocerlo en primera lectura y se vaya a la comisión para una segunda lectura, pero que no se vaya de un plazo fijo una semana, porque en una semana no hay forma de resolverlo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la senadora Farideh Raful. Presidente, nosotros agradecemos la exposición y los señalamientos que hace el senador Franklin Romero, pero entendemos que para corregir eso y otras modificaciones que tiene el propio proponente del proyecto de ley, y también el senador Iván Silva tiene unas propuestas de modificación que se había planteado que se conocerían ya en segunda lectura, doña Ginés también, para someterla directamente al Pleno. Como él ha sugerido que se vaya a comisión, lo que sí nosotros podemos hacer es aprobar, solicitamos que se apruebe en primera lectura y se vaya a plazo fijo a la comisión que está estudiando el caso, que preside el propio proponente del proyecto, y que allí puedan introducir las modificaciones, tanto que tiene el proponente como las que tiene el senador Iván Silva y las observaciones que hace el senador Franklin Romero, que tienen que ser constatadas
también por el departamento de Deterel, desde el punto de vista de algunos planteamientos que él hace, que la ley dispone que sean a través del reglamento y subsana algunas posibles inconstitucionalidades. Entonces, como son observaciones muy puntuales y no la generalidad que se está solicitando, lo que nosotros decimos es que se plantee aprobarla en primera lectura, vaya a comisión y se resuelvan estos aspectos que han sido señalados y que se van a proponer aquí. Ok. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, para nadie es un secreto que esta iniciativa tiene un tiempo que parecería como si fuera una lectura compresiva. Nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber una pieza moderna para lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de las aduanas. Sin embargo, no nos gustaría, presidente, que se festine, porque va a ser una pieza que se va a utilizar por muchos años. Entonces, lejos de que pueda irse a plazo fijo, lo ideal sea que los aprobemos hoy en primera lectura, que vaya a comisión y que tenga todo el tiempo que sea necesario para que se hagan las revisiones que sean necesarias y que traigamos aquí una pieza sin las limitaciones a que ha hecho alusión el colega Franklin Romero. Tiene la palabra el proponente de la pieza. Sí, buenas tardes, presidente. Nosotros estudiamos esta ley con mucho empeño en la comisión que yo presido con José de Castillo, como vicepresidente, y todo un equipo, donde está totalmente consensuada, y nosotros tenemos ciertas modificaciones que la íbamos a tener una segunda lectura. Yo me adhiero a la posición de nuestra vocera de que se apruebe primera lectura y que vaya a plazo fijo a una semana, que si hay que convocar la comisión dos veces, lo haremos, porque creemos que tenemos todo identificado con el equipo técnico, el equipo legislativo, la Secretaría Legislativa y todos los senadores que han tenido cierta observancia a modificaciones, y creemos que vaya a comisión a una semana a plazo fijo. ¿Usted quiere la palabra, señor? ¿No? Presidente, colega y hermanos senadores y senadores, pero si el proyecto de ley de aduana refleja algunas debilidades, vamos a decirlo así, porque hay algunos artículos, y es prudente, y lo hago como pregunta, señor presidente, y es prudente, es madurez que el Senado apruebe una ley que de antemano nosotros, aunque sea en primera, en principio, cuando de hecho nosotros estamos sabiendo que hay algunos artículos incongruentes, yo pienso que nosotros tenemos que tener madurez también. Lo correcto es que pueda enviarse a plazo fijo si quiere, pero no aprobándola. Es mi consideración, porque nosotros mismos estamos diciendo que hay algunos artículos. El mismo proponente está diciendo, ¿y cómo la aprobamos en principio? Si de antemano nosotros mismos estamos diciendo que hay tal y tal y tal y cual artículo. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. Honorable presidente, colegas senadores, durante mucho tiempo hemos discutido esta ley. Inclusive empezó a leerse y luego el aduana pidió hacer unas revisiones y la hicimos. Yo escuché con detenimiento los planteamientos del honorable senador Franklin Romero y él mismo ha dicho que estaría de acuerdo a que se apruebe en primera lectura y que vaya a comisión, una de las opciones que él planteó. Es un procedimiento normal aquí en el Congreso, porque es cuestión de agilizar. Nosotros entendemos que podemos hacerlo de esa forma. Lo aprobamos en primera lectura y las modificaciones que ya prácticamente están ahí, revisar y consultar al departamento de Deterel para en la segunda discusión resolver esa parte. Es lo que nosotros entendemos que debiéramos hacer en este momento. Doña Ginés Burnigal tiene la palabra.
Señor presidente, distinguidos colegas, el equipo técnico que nos acompaña la tarde de hoy. Fíjense, esta ley, desde que yo era senadora la primera vez, esta ley es de 1950. Hay que modificarla, se ha hecho un trabajo exhaustivo. Y nosotros mismos aquí leyéndola, eso es natural. Estamos hablando ahora de un proceso que se ha incluido en una ley que habíamos que se estaba ya planificando su modificación, el que haya una ventanilla única, que es algo sumamente beneficioso, moderno. Estamos digitalizando la aduana de la República Dominicana. Y hay cosas que podemos de alguna manera, en una semana, resolverlas. Yo le solicito que la aprobemos en primera lectura, mandando un mensaje, y luego trabajemos en la comisión, que hay cosas puntuales que están aquí anotadas, y ya también la senadora Faride y las alusiones que ya hizo el senador Romero, que tiene que ver con algunas consultas jurídicas, pues las hagamos en una semana y que la aprobemos a plazo fijo por una semana. Es muy sencillo, lo podemos hacer. Así que yo les solicito que por favor la aprobemos en primera lectura y que todos trabajemos para que esto pueda, el país tenga una ley de aduana como se merece. Espérate, Frank, el senador pidió la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, senadoras y senadores, fíjense, esta es una ley muy importante y las puntualizaciones que hace el colega Romero son muy acertadas. Pero como han dicho los demás, todos sabemos el proceso, el procedimiento para aprobar un proyecto de ley, para aprobar una ley. Se puede aprobar en primera lectura. Ahora, yo pido que no sea a una semana, porque son muchas las puntualizaciones, sino que se haga por lo menos a dos semanas, a plazo fijo 15 días, y ahí la comisión puede trabajar detenidamente y nosotros podemos darle al país la ley de aduana que requiere la sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Franklin, tú querías dar la palabra. Sí, gracias, presidente. Escuchando a los colegas senadores, y como ya hicimos una solicitud, y lo que queremos buscar un consenso, a mí me preocupa que son 420 artículos que tenemos que mirar en esta ley. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se conozca en primera lectura, pero que vaya a plazo fijo de 30 días. Mire, senadores, esta ley, no 18 años, sino inclusive cuando se comenzó a conocer, aparte de eso, cuando se comenzó a conocerla otra vez, por una modificación se mandó a la comisión y ya vino de la comisión después de un gran trabajo que han hecho. Y yo creo que debemos tomar en cuenta el trabajo de ellos. Yo diría, se puede poner, porque yo no sé a dónde está también, se puede poner a plazo fijo una semana. Y en caso de que la comisión no esté lista, pues si ella lo considera una semana, como otras comisiones han pedido prórroga después, si tiene que pedirla que la pida, no una camisa de fuerza, que si tengan que trabajar 3 o 4 días, es una solución. Yo el tiempo que ustedes entiendan que se tenga que tomar, yo no tengo buques, ni tengo barcos, ni hago carga, pero yo lo que digo, someterla, que veo la mayoría, que lo sometan una semana, don Dione y todos, si están de acuerdo, y que si ellos después de la semana, no, por la razón que sea, pues la misma comisión pide en un informe de gestión que se pide una semana más. Y por la primera, y mandarlo a comisión a una semana. Entonces, los honorables senadores que estén de acuerdo que lo aprobemos en primera lectura esta iniciativa, primero, favor, levante su mano derecha para aprobarlo en primera lectura. Ok, aprobado en primera lectura. Entonces sometemos que sea enviado a comisión a plazo fijo de una semana, con la condición de que si la comisión no ha obtemperado, no tiene... Tiene la palabra el vocero. Perdón, tiene la palabra. Presidente, nosotros fuimos benevolentes y consecuentes con votar, sí, para que sea aprobado en primera lectura. Obviamente, no creíamos...
lo que debió fue consensuarse para la fecha, porque reitero, se va a festinar, porque yo no veo la necesidad de que sea una semana cuando aquí ha durado como 6 semanas solo para leer 400 y pico de artículos. Entonces, se está festinando este proceso. Si yo me imagino que lo van a festinar, pues no voto por él. Porque yo no entiendo por qué, qué es lo que... Porque yo veo que todos los días la Dirección de Aduana tiene récord de recaudación. Yo no veo la necesidad de que haya que festinarlo. Cuando aquí solamente la lectura compresiva, es decir, sin que nadie entienda nada, ha durado semanas. Entonces no veo la necesidad de festinarlo. Yo pienso que el plazo de un mes es razonable. Que venga con madurez, ya todos los teriquitos, todos los detalles corregidos, y entonces le entregamos al país una pieza lo suficientemente madurada. Don Rogelio Genao tiene la palabra. Un momentito. Honorable señor presidente, distinguido miembro del UFETERTEO, colega de todas las bancadas y provincias del país en Distrito Nacional. La Constitución de la República establece claramente la mecánica de la conformación de la ley. Y en nuestro régimen, que es bicameral, en 2 lecturas. Acabamos de aprobar en primera lectura un proyecto de ley. Y lo que establece la Constitución y el reglamento es que pasarán tantos días, 2 días específicamente, para ponerse en la segunda lectura. Un proyecto que se, un procedimiento que se ha hecho rutinario en nuestro Congreso es devolverlo a la comisión, pero a plazo fijo, porque se entiende que entre lectura y lectura, el Pleno, que delegó en una comisión y esa comisión hizo un estudio, va a poder establecer las modificaciones y traerla aquí. Se está haciendo, se está planteando un procedimiento de sesión de que se envíe a la comisión nuevamente y que en una semana, un plazo de una semana, que es renovable. Entonces nosotros queremos reiterar esa propuesta, presidente. Doña Melania tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. En función de lo que expone el senador Rogelio Genao, nos identificamos con su posición porque la comisión ya va a trabajar. Es probable que no termine el trabajo en una semana y que tenga que prorrogarlo, pero ya depende del trabajo de la comisión. Muchas gracias, presidente. El senador Ari. Sí, presidente. Alexis Victoria. La comisión estudió artículo por artículo. Nosotros tenemos diferencia de forma, que estamos convocados para este jueves a las 3:30 de la tarde, y si no alcanza el tiempo el jueves, convocamos para la semana próxima, antes de la próxima sesión, que yo creo que si no da tiempo, nosotros terminar una semana, se pueda convocar, pedir la revisión en una semana más, el plazo fijo. Pero sabemos lo que hicimos la comisión, entendemos la ley, desde el artículo número 1 hasta el 420, donde todos los técnicos habido y por haber de todos los sectores estuvieron trabajando arduamente, y creo que el trabajo que se hizo ahí, creo que debemos considerarlo cada senador. Entendemos que de aquí a la próxima semana tendremos ya modificaciones de forma principalmente, que es lo que hay. Muchas gracias. Senador Reino Nolasco pidió la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, queridos colegas, bufé directivo. Presidente, y no se puede poner hasta 15 días. Hasta, si se puede. Si está lista antes, entonces la presentamos. ¿Usted tenía la palabra, senador? Sí, pero que pidió el senador de la provincia de la Altagracia. Un momentito, por favor. Tiene la palabra. Honorable presidente, honorables colegas, senadores y senadoras. La verdad es que, aunque es un proyecto de ley de 420 artículos, pero hay muchas irregularidades señaladas por senadores que me han precedido, de manera específica Franklin Romero, senador Ricardo de los Santos, senador Valentín Medrano, y la preocupación de Eddie Nolasco, senador por Javier de Mao. Tenemos una ley de más de 70 años, entonces yo pienso que realmente debemos ser prudentes, y me adhiero a quienes han propuesto no menos de 15 días, porque yo creo que ahora estamos todos interesados en revisar.
La verdad que le voy a ser sincero, en lo particular me interesa revisar con mi equipo de asesores el proyecto de ley. Quienes ya lo han trabajado piden 2 semanas, pero hay otros que queremos familiarizarnos un poco más, sobre todo por el número de irregularidades inconstitucionales que acaban de presentar algunos colegas. Muchas gracias. Don Dios, usted quería hablar otra vez, que pidió la palabra. Sí, presidente. Mire, presidente, yo creo que estamos en algo que no tiene mucho sentido. El presidente de la comisión ha hablado con mucha responsabilidad y ha dicho el trabajo que se hizo, aduana metido aquí, usted le consta. Y el senador Romero ha planteado 15 días. Si nosotros los miembros de la comisión se dan 15 días y nosotros los miembros de la comisión entendemos que en una semana se resuelve el tema, pues vendrá en una semana. Y si no, vendrá en 15 días. O sea que no veo sentido lo que estamos discutiendo. Aprobemos 15 días y punto. Los honorables senadores que estén de acuerdo con mediarlo a la comisión a un plazo de 15 días que puede seguro el informe, si está listo antes, someterlo aquí al pleno, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, de 30. Aprobado, ya se había aprobado en primera lectura. Y enviarlo a la comisión a un plazo máximo de 15 días, que si está antes, lo puedan entregar antes. Pasamos a la iniciativa 00496, proyecto de ley que modifica el artículo 32 y agrega el artículo 32 a la ley número 2118 del 25 de mayo sobre regulación de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana. Proponente Félix Ramón Bautista Rojas. ¿Usted quería, senador? Bueno, ya como fue leído, sometemos primero que sea liberado de lectura, porque fue leído con su informe, y que entonces luego cualquier cosa, modificación, se conozca en segunda lectura. Honorables senadores que estén de acuerdo, levante su mano derecha. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aprobado en primera lectura. Iniciativa para única discusión. La iniciativa 00426, resolución que solicita a excelentísimo presidente de la República, señor Luis Abinader, disponer la construcción de la autovía que comunica la provincia de San Pedro de Macorís con el municipio de Miche, provincia del Ceibo. Fue leído el informe hoy, liberado de trámite. ¿Usted quería agregar algo más, senador? Santiago Zorrilla. Honorable presidente, colegas senadores y senadoras, tal como le explicaba esta mañana, esta resolución que fue firmada por todos ustedes, la cual le agradezco el apoyo brindado, sería el relanzamiento de la región este. Recuerden que para ustedes transitar hoy día de la capital al pueblo de Miche, se toman alrededor de 3 horas para llegar allá. Con esta carretera estamos acercando al municipio de Miche, de la capital, aproximadamente 1.5 horas. Y es porque estamos reduciendo 41 kilómetros de carretera en 102, pero de carreteras que son llenas de curvas bastante peligrosas y por esa razón se reduce a esa mínima expresión. Sería como el desarrollo de la región este, especialmente provincia San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Ceibo. Así que yo les pido a ustedes, ya que me apoyaron en la firma, apoyarme en el apoyo a esta resolución y en su momento que una comisión de senadores pueda entregarse al señor presidente de la República para darle inicio a esta obra lo antes posible, para así de esa forma brindarle el apoyo necesario tanto al desarrollo turístico como en todas las áreas de la región este. Muchísimas gracias, colegas senadores. Honorable senadora, que esté de acuerdo, liberar de lectura esta iniciativa, favor, porque ya fue leído el informe en esta sesión, favor, levante su mano derecha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de 30. Aprobado, liberar de lectura, ahora sometemos a votación
la iniciativa 00426, resolución que solicita, le sentimos, señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, disponer la construcción de la autovía que comunique la provincia San Pedro de Macorís con el municipio de Miche, provincia de Ceibo. La honorable senadora que esté de acuerdo, levante su mano derecha. Las dos manos. Yo todo lo suyo estoy de acuerdo. Ha aprobado. Iniciativa 00756. Resolución que solicita al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, disponer la prohibición de entrada a lugares públicos y privados y otros sitios, así como el uso del transporte público a personas que no estén inoculadas con la vacuna COVID-19. Proponente, senador Dionis Sánchez, Casimiro Antonio Familia y Martín Heriberto Nolasco. Tiene la palabra el senador Iván Silva. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorables senadores. Yo quiero que, por favor, coloquen un recuadro que demuestra, aquí una imagen, que demuestra, pues, cómo nosotros los dominicanos estamos dispuestos a vacunarnos. Inclusive, estamos por encima, demostramos nuestro deseo de vacunación por encima de Canadá, España, Uruguay, Francia, Italia, Alemania, etcétera. También yo quiero leer aquí algunas leyes y tratados internacionales que nos protegen contra la vacunación obligatoria. El Tratado de Helsinki, consentimiento informado, ley 26.529 de los derechos del paciente, Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, Pacto de San José, Carta Internacional de los Derechos Humanos, Código de Núremberg y Declaración de Ginebra. Nosotros sugerimos modificar en el título y la parte dispositiva de la resolución para que diga después de la palabra disponga, eliminar prohibición y poner requerir a la entrada de los lugares. Eliminar la palabra prohibir y colocar requerir a la entrada de los lugares. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez. Dice requerir la tarjeta de vacunación. Honorable presidente, colegas senadores, lo primero que quiero leer es el artículo 64 de la ley 4201, la ley de salud, que esta sí obliga a vacunarse, ley que está vigente en la República Dominicana. Artículo 64, es responsabilidad de las ESPAS garantizar a las poblaciones correspondientes las vacunas obligatorias aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los organismos nacionales competentes según el perfil epidemiológico del país. Son obligatorias las vacunaciones y las revacunaciones que CEPAS ordenen. Estas serán practicadas con los productos autorizados por las CEPAS y de acuerdo con las técnicas internacionales establecidas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantea la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesario en una sociedad democrática. Si bien es cierto que el artículo 42, numeral tercero de la Constitución establece el derecho a la determinación que tiene la persona, el usted no vacunarse también choca con otros derechos fundamentales, como es el artículo 37, derecho a la vida, como es el artículo 61, derecho a la salud, como es el artículo 62, derecho al trabajo,
y el 63, derecho a la educación. La propia Constitución, cuando se establecen estos choques de derechos, plantea la solución en el artículo 74, numeral cuarto, que establece que los mismos deben ser sopesados para irte por el mal menor. Porque si bien es cierto que una persona tiene derecho a no vacunarse, no tiene derecho a infectar a los demás en una enfermedad que se contagia con el contacto directo de persona a persona. Nosotros no estamos pidiendo obligatoriedad a vacunarse. En ningún momento la resolución dice que es obligatorio usted vacunarse, como lo dice la ley. Nosotros estamos planteando las restricciones a lugares públicos, a lugares donde se aglomera mucha gente, a esas determinadas personas que han decidido no vacunarse. Ahora mismo España acaba de decidir abrir su país y está exigiendo a los viajantes no prueba PCR, no, la tarjeta de vacunación. Y así comenzarán a pedirlo los demás países en la medida que todos se vayan vacunando. Nosotros entendemos que el gobierno, el presidente Luis Abinader, está haciendo un excelente trabajo con el tema de la vacunación, las jornadas extraordinarias, el esfuerzo que ha hecho para comprar las vacunas a tiempo. Y probablemente nosotros que somos la oposición, si no se hubiese estado haciendo ese trabajo, estuviéramos pidiendo ahora que el presidente hiciera eso. El hecho de que estemos pidiendo que de alguna manera se pueda compelir a las personas a que se vacunen es porque hay vacuna en el país. Es porque el gobierno ha hecho un esfuerzo para eso. Y yo creo que con esto lo único que estamos haciendo es dándole un respaldo al presidente para que las personas acudan a vacunarse. Es una resolución, él tendrá la disposición de hacerlo si lo entiende del lugar, pero si él entiende que el proceso va bien y no es necesario, no tiene por qué hacerlo. Ahora, en un estado de emergencia como el que vivimos, no se viola ningún derecho al restringir, porque actualmente tenemos un estado de emergencia que restringe. Ya estamos a punto de comenzar un toque de queda y eso es restringir derechos fundamentales que estamos haciendo. El libre tránsito. Aquí está restringido la libre asociación, reunirse. Eso es un derecho fundamental también que está restringido. Entonces nosotros estamos pidiendo simplemente que se restrinja el acceso a esos lugares públicos donde se aglomera mucha gente, aquellos que decidan no vacunarse. En la comisión, coordinado con DETEREL, se acordó lo que establece el reglamento de la ley, ponerle una exención para aquellos que por alguna prescripción médica no puedan vacunarse. Siempre hablamos de derechos, pero no hablamos de los deberes, y la Constitución también habla de deberes fundamentales. Y el artículo 75, en el numeral décimo, dice: actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, como es el caso que estamos tratando. O sea, es un deber vacunarse, establecido por esta Constitución de la República. Por lo tanto, señor presidente, nosotros mantenemos como está el espíritu de esta resolución, que sea restringir el acceso a esos lugares, al metro, a cambiar un cheque. Ya de hecho hay muchas empresas haciéndolo. Y hay sentencia del Tribunal Constitucional en un conflicto parecido con una persona que no quería hacerse una prueba de antidoping y la empresa le exigía hacerlo y le dijo, lo amenazó con cancelarlo por no hacerse la prueba. Y cuando fueron al Tribunal Constitucional, dictaminó en favor de la compañía. Muchas gracias, señor presidente. Senador Iván Silva, tiene la palabra. Pidió la palabra. Presidente, una vacuna, presidente, es una herramienta bastante particular, porque las vacunas no son un tratamiento. Una vacuna no es una medicina, una vacuna no cura a nadie. Una vacuna es una sustancia extraña que se le va a colocar a una persona que está completamente sana. Es una sustancia que no garantiza tampoco el 100% ni el 90% siquiera de que usted no pueda transmitir la enfermedad. La prohibición, oiga como dice, prohibir, prohíbe,
entrada a lugares públicos, privadas y otros sitios. Es decir, otro sitio quiere decir a cualquier lugar. Prohibido ir a cualquier lugar si usted no tiene la tarjeta de vacunación. Nosotros consideramos, presidente, que es atinado eliminar la parte prohibir, eliminarla por la parte de requerir. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra doña Ginés Burnigal. Acabamos nosotras, queridos colegas, señor presidente, aprobar la ley de vacunas e hicimos alusión, como decía el senador hace un momentito, de la ley de salud, la 4200, precisamente con la necesidad de vacunar. No es una sustancia cualquiera, es el virus mismo que se inyecta. Y ese virus protege en contra de las enfermedades. Desde niños nos estamos vacunando. Entonces yo creo que toda libre empresa, toda persona tiene derecho, y estamos haciéndolo nosotros en la oficina del Senado que tenemos tanto en Puerto Plata como en el municipio de Inver. El que no está vacunado no lo estamos recibiendo, a modo de incentivar, estimular a que las personas se vacunen y se protejan, porque queremos salir de esta pandemia. Entonces yo creo que es un asunto de prohibir, de requerir. Requerir es lo mismo, porque tú le vas a decir al que no la tiene que no entre. Entonces yo creo que la prohibición es importante porque es combinatorio, y aquí necesitamos combinar a la gente a que se vacune por la salud colectiva. Muchas gracias, señor presidente. Senador Bauta Rojo, tiene la palabra. Bueno, doña Ginés lo ha dicho todo, pero todo lo que intervenga en materia de salud es un medicamento. Ahora, en vacuna estamos bregando con biológicos y tenemos enfermedades donde el biológico es efectivo en el 100% de los casos, en el 100% de los casos. Y este va a ser el caso. Le digo la polio, le digo el sarampión, le digo cinco enfermedades que se dan una vacuna junta, la pinta. Enfermedades que ya nos recordamos, los que somos médicos, no nos recordamos de eso, porque la vacuna la erradicaron. Y eso, presidente, es correctísimo. Eso va a llevar a que la gente se vacune, que haga conciencia, porque el tema no es la creencia errada esa que he escuchado, que me da pena. No, el problema es la gente que está con nosotros. Aquí yo no sé cuánto no tienen una dosis de la vacuna, no sé cuánto, pero la mayoría la tenemos, y la mayoría estamos conscientes que la tenemos que tener, porque trabajamos entre nosotros, tenemos personal, tenemos familia, tenemos todo. Entonces yo no entiendo, yo, presidente, no entiendo. Oí por ahí semántico, ¿no es semántico? Vi, circuló recientemente una reflexión que hizo un político dominicano de grandes luces. Se refería a que al dominicano hay que aplicarle las cosas, hay que imponérselo. Eso dijo el líder de Ramón Rogelio Henao, y yo creo que ahí, en esta ocasión, hay que aplicar eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador presidente Iván. Por lo que yo veo, se hace necesario que incentivemos que la gente se vacune. Se hace necesario buscar un mecanismo de obligar a que la gente se vacune. Coincidencialmente, yo estoy viendo aquí en las redes sociales que tanto el MESI como la Asociación de Universidades
adelantarán presentar tarjeta de vacunación, exigirán a estudiantes y docentes estar vacunados para volver a la universidad. Ambas posiciones es llevar al ánimo de la gente que se vacune. Sin embargo, yo reitero, aunque Bauta critica el término semántico, de lo que se trata es asuntos semánticos, si obligar o exigir. De manera que podemos ponernos de acuerdo, porque en definitiva la resolución tampoco tiene, es un mandato que va a obligar, sino que es un sentir. Entonces, pongámonos de acuerdo, Dionis Sánchez y doctor Iván, a ver si coincidimos con el término entre exigirle la tarjeta o obligarlo a que tenga que estar vacunado. Ramón Rogelio, usted tenía la palabra. Honorable señor presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, colegas senadores de las provincias y el Distrito Nacional, ante todo quiero agradecer, ¿verdad?, la justa traída al escenario y citada del doctor Balaguer, en el sentido de que muchas veces los dominicanos necesitamos que nos estimulen de una manera combinatoria para hacer lo que debemos hacer. Lo que estamos discutiendo, queridos colegas, no es un proyecto de ley, es una resolución, que es una declaración del Congreso. Es decirle a los dominicanos que los senadores de la República Dominicana queremos que todo el mundo se vacune. Sí o sí. Y que en los sitios donde se aglomeran las personas tengan que presentar la vacuna. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a no vacunarse, pero no tienen derecho a contagiar a los demás que están en esos sitios. No tienen derecho. Entonces, esto es una declaración que estamos haciendo, que va a estimular a las personas. Ya ustedes ven que una serie de instituciones, y lo va a hacer todo, casi todas las instituciones, lo van a requerir a sus socios, a sus empleados, a sus miembros, porque es una necesidad. Es una necesidad, dice el colega vocero del PLD, que hasta a la pareja se le va a pedir la vacunación. ¿Te vacunaste? Ah, ok. Ok, si no, espérate, echa para allá. Vamos a votar esto, señor, y mandemos ese mensaje al país. Sometemos a votación la propuesta, la última del ingeniero Genao, y que lo de someter a votación esta resolución, que como dicen también es una resolución, no es algo mandatorio. Eso es un llamado al Poder Ejecutivo para que lo haga. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levante su mano derecha. Bueno, aprobado. Iniciativa 00753, resolución mediante la cual se manifiesta apoyo a la medida adoptada por el gobierno dominicano mediante el decreto 349-21 del 31 de mayo de 2021, así como otras disposiciones en el marco del estado de emergencia declarado para combatir la pandemia sanitaria que vive el país como consecuencia del COVID-19, proponente el senador Santiago Zorrilla. Esta fue, la resolución fue también leída aquí y incluida en la agenda del día, por lo cual sometemos primero que sea liberada de lectura. Honorable senadora, que estén de acuerdo, levante su mano derecha. 30. Aprobado. Ahora sometemos a votación la iniciativa 00753. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. 4, 5, 6, 10, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aprobado. Sometemos ahora la iniciativa 00765, resolución que reconoce a la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera Ángel por sus 50 años, proponente Manuel Antonio Tavera Guzmán. ¿Quiere decir algo, senador?
Buenas tardes, colega presidente. La Asociación de Empresas Industriales Herrera y la provincia de Santo Domingo arriba a sus 50 años. Ha sido una asociación que nació diferente y se ha comportado de manera diferente. Su elemento fundamental que se ha convertido en lo que hemos llamado la filosofía herreriana es poner los intereses país primero que los intereses corporativos. Esta asociación nace a raíz del decreto 299 de incentivo a la industria nacional en el año 1972, cuando se promovía la industrialización de América Latina a través de una política de sustitución de importaciones. En ese momento, muchos jóvenes emprendedores tomaron la iniciativa de empezar nuevas empresas y marcaron la diferencia y aún marcan la diferencia. De nuestra asociación nació el primer plan decenal de educación. De nuestra asociación nace también lo que hoy es Infotec. Nuestra asociación, desde hace más de 30 años, tiene en su mano el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. En fin, 50 años de logro, de trabajo por este país y sobre todo de trabajo por las pequeñas y medianas industrias. Es un gran logro que queremos felicitar y queremos combinar a los distinguidos senadores, colegas, aprobar esta resolución para que mañana completemos nuestro aniversario 50. Muchas gracias. Por favor, secretaria, leer la resolución que no fue leída ahorita. Resolución que reconoce a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, ANEIEH, por su 50 aniversario. Considerando primero que la Constitución de la República, en el marco de las atribuciones del Congreso Nacional, consigna en el artículo 93, literal N, lo siguiente: conceder honores a ciudadanos y ciudadanas distinguidos que hayan prestado reconocido servicio a la patria o a la humanidad. Considerando segundo que el numeral 24, artículo 60 del Reglamento del Senado establece como derecho de los miembros de esta Cámara Legislativa presentar e impulsar el reconocimiento de personalidades e instituciones meritorias dignas de ejemplo y de intachable hoja de servicio político, personal, social o profesional. Considerando tercero que la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, ANEIH, es un gremio multisectorial sin fines de lucro fundado en el año 1971 a raíz de la creación de la Zona Industrial de Herrera. Considerando cuarto que hoy en día la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, ANEIH, ha extendido su membresía y agrupa más de 190 empresas cuyas actividades se desarrollan en diversos sectores tales como los químicos, plásticos, muebles, alimentos y bebidas, construcción, metalmecánica, gráficos, entre otros. Considerando quinto que la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera no solo ha contribuido a fomentar el crecimiento y la competitividad industrial de sus integrantes, sino que también ha participado activamente en diversos procesos de transformación económica, social e institucional, siempre bajo la premisa de que los intereses de la sociedad dominicana deben sobreponerse a los intereses particulares. Considerando sexto, que recientemente la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Industrias de Herrera arribó a su 50 aniversario, ejerciendo durante todos estos años un rol fundamental en el avance hacia el progreso y la institucionalización del país, razón por la cual merece un reconocimiento de este Senado de la República. Considerando séptimo, que el artículo 24 del Reglamento del Senado define como resolución a toda decisión o acuerdo que emane del cuerpo legislativo competente y que no tiene carácter de ley.
vista la Constitución de la República, vista el reglamento del Senado de la República. Primero, reconocer a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera por arribar al 50 aniversario de fundación y por los aportes que durante todo ese tiempo ha realizado al progreso de la institucionalidad de la República Dominicana. Segundo, disponer que esta resolución sea plasmada en un pergamino de reconocimiento. Tercero, ordenar que este reconocimiento sea entregado a la directiva representante de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera en la fecha, hora y lugar que determine la presidencia del Senado. Dada moción presentada por senador Antonio Tavera Guzmán, provincia de Santo Domingo. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de la iniciativa 00765 que reconoce a la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera por su 50 aniversario, por favor, levante su mano derecha. Aprobado. Iniciativa 00771. Resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Ascensión Burgos la construcción del puente que comunique el barrio Dionisio en el municipio de Peralvillo de la provincia de Monte Plata con el proponente, el senador Lenín Valdés. Don Lenín, tiene la palabra. Sí. Mientras estamos aquí en sesión, nos informan que la vicepresidenta de la República ha estado en la provincia de Monte Plata y por coincidencia se iba a intervenir esas comunidades y no pudo ser posible llegar a ellas para la vacuna del COVID-19. Por lo tanto, queremos que esto sea un ingrediente adicional para saber la necesidad que tenemos, la urgencia de ese puente. No solo la comunicación entre las comunidades, sino también que no podemos ahora mismo llegar a ellas, a esas comunidades, para poder continuar vacunando a nuestros ciudadanos en el municipio de Peralvillo. Gracias. Sí, vamos a someter la liberación de lectura porque el senador, cuando tuvo su turno de moción, la leyó íntegramente. Entonces sometemos liberada de lectura esa resolución. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levante su mano derecha. 30 de 30. Aprobado. Entonces sometemos ahora a votación la iniciativa 00771, resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Línea Ascensión Burgos la construcción del puente que comunique el barrio Dionisio en el municipio de Peralvillo de la provincia de Monte Plata. Honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de esta iniciativa 00771, favor levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aprobado. Y no habiendo más nada que tratar por haberse agotado los puntos incluidos en el orden del día de la presente sesión, procederemos al pase de lista final para dar clausura a la misma. Rafael Eduardo Estrella Virella. Presente. Santiago José Zorrilla. Presente. Lía Inocencia Díaz de Díaz. Jeanette Altagracia Burnigal Socías de Jiménez. Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Félix Ramón Bautista Rosario. José Antonio Castillo Casado. Cristóbal Venerado Castillo Liriano. Pedro Manuel Catraín Bonilla. Virgilio Sedano Sedano. José Manuel del Castillo Sabiñón, Ricardo de los Santos Polanco, Milciades Marino Franjul Pimentel, Ramón Rogelio Genao Durán, Carlos Manuel Gómez Ureña, Aris Iván Lorenzo Suero, Casimiro Antonio Marte Familia,
Valentín Medrano Pérez, Martín Ediberto Nolasco Vargas, Franklin Isaías Peña Villalona, Ramón Antonio Pimentel Gómez, Faride Virginia Raful Soriano, Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, Bautista Antonio Rojas Gómez, Franklin Martín Romero Morillo, Melania Salvador Jiménez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, Iván José Silva Fernández, David Rafael Sosa Cerda, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Lenín Valdés López, Alexis Victoria Yep. Se levanta la presente sesión ordinaria del Senado de la República y se convocará oportunamente por esta misma vía. Feliz resto del día. Gracias.